Sí, porque estamos live, porque son las 7 oh, por Dios, oh, y ahí estamos. Hola, 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 gente. Bienvenidos a nuestro panel Ciencia Ficcionario, para cerrar el año, porque así queremos acabar este 2020, este año tan, tan terrorífico, pero que a nivel Ciencia Ficcionario nos dio, y tal vez a nivel conceptual, intelectual, uno de los mejores logros que hemos tenido, que es esta serie de conferencias de ciencia ficción latinoamericana. Han tenido una increíble recepción, muchísima gente se ha contactado con nosotros, esto ha sido espectacular. Tengo la oportunidad más de conocer a Leonardo, que está acá con nosotros, acompañándonos en el panel. La única persona de los que participaron en todo el ciclo de conferencias que no nos va a acompañar el día de hoy es Ricardo Cabeza. Pues Ricardo tiene cosas contractuales desde su trabajo que le impiden estar con nosotros hoy. Mandó disculparse, dijo que nos quería mucho. Y bueno, la idea del panel es que tengamos una conversación en la que podamos tener nosotros como conclusiones en general de lo que nosotros podemos extrapolar teniendo en cuenta estos países que trabajamos. Trabajamos la ciencia ficción colombiana, que fue la que trabajó Ricardo, luego la chilena, que fue la que trabajó Leonardo, luego trabajamos la argentina, que fue la que trabajó Pilar, luego trabajamos la ciencia ficción cubana, que fue la que trabajó Rodrigo, y por último trabajamos la ciencia ficción mexicana, que fue la que trabajé yo durante este semestre. Entonces, como verán, el tema es amplio. Estamos hablando de culturas diversas, de países diversos, pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que, de todas maneras, no solamente nos une el lenguaje, sino nos Hola. une Hola, también. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sí, ya nos había Rodrigo? saludado. Sí. Hola, Perdón que Rodrigo. estoy corriendo por un lado y para el otro, qué pena. Sí. Daniel ya estaba haciendo la introducción. Ah, perdón. Estamos en vivo, Rodrigo. Estamos en vivo. Le di un toque especial, me gustó esa motivación, esa llegada gloriosa. Sí. Por supuesto, o sea, ¿qué más se puede pedir Es de el una amiga? espíritu, es el espíritu. Además, uno llega acá con todas las ganas de discutir sobre su país, de hablar con los otros. Y es una alegría verlos, creo. O sea, a mí me alegra verlos a todos, así que chévere. Perdón. Sigue, Daniel, tranquilo. Unidos por un lenguaje y una cultura, pero también por un universo de ciencia ficción. Entonces, vamos a empezar la discusión. Voy a estar haciendo como una especie de moderación un poquito, en la que voy a estar como haciéndoles a ustedes preguntas, y ustedes, pues cada uno, la idea es que cada uno y cada una dé su punto de vista, ¿no? Que nos cuenten, sobre todo como para lograr ver si hay cosas en común. Eso es nuestro objetivo general hoy. Ver si hay algo en común o si definitivamente cada país está tirando para un lado diferente. Entonces, lo primero que nosotros habíamos puesto acá, perdón, tengo las preguntas anotadas acá en el computador. La primera pregunta tenía que ver con el futuro. Y básicamente es el futuro por el país en el que ustedes investigaron. No sé si ustedes prefieren que yo proponga un orden, como que yo diga primero Pilar, luego Leonardo, luego Rodrigo y por último yo. No sé si ustedes prefieren que sea ese el orden o yo voy señalando, los corto también, puedo cortar. No, mentira, no voy a cortar a nadie. Puedes coger Puedes sacar tú, de la amigo sala si mío. nos portamos mal. Pero sí, sobre todo, pues como el orden. Entonces, si quieres comenzar tú, Pilar, ¿cómo ves el futuro de la ciencia ficción argentina? Yo lo veo muy promisorio, sobre todo porque ahí hay unos grandes autores y autoras que están ahorita escribiendo cosas fantásticas, pero también porque hay un conjunto de editoriales pequeñas, nuevas, independientes, que le han apostado en algo muy parecido a lo que pasa en Chile, quizás que han apostado por el género.
y que están publicando autores nuevos ahorita que yo creo que en unos años van a hacer muy grandes cosas. De hecho, hay varios que ya lo están haciendo, muy jóvenes que están haciendo cosas supremamente interesantes. Entonces, creo que es un futuro brillante y es un futuro que yo espero seguir leyendo. Okay. A nivel literario, a nivel cinematográfico. A nivel cinematográfico, esa es una muy buena pregunta. Estuve viendo como algunas de las cosas que han producido quizás los últimos 5 años. Argentina tiene una industria de cine no muy grandota, pero pues es bastante razonable, o sea, es más grande que la de otros de los países de la región, no tanto sí. Como la de México, pero sí está, y sin embargo el cine de ciencia ficción siempre ha sido un poco relegado, o sea, históricamente cuando estaba haciendo la investigación para la charla, pues sí, llegué como al top 10 de películas, pero pues la primera arrancaba en 1964. Y de las contemporáneas habían pocas, y realmente es poco el cine de ciencia ficción que se produce, y sin embargo hay dos producciones en los últimos 3 años que son bien interesantes y que son del género. Una son Los Últimos, que es una distopia, otra vez, entre Argentina y Chile la producen, pero la filman entre Bolivia y Argentina, y es una distopia de una guerra del agua. Entonces siento que con todo lo que pasó esta semana de que el agua empiece a cotizar en Wall Street, es súper interesante que pues eso ya haya pasado en el cine argentino. Y hay también otra que lo que me parece súper interesante de esa es que es cine comunitario. Entonces es hecha, se demoraron un montón de tiempo haciéndola. Estoy tratando de recordar el nombre, ahorita no lo tengo acá a la mano. Pero lo que me parece súper interesante es que es una apuesta de hablar desde la ciencia ficción, retomando la historia de Argentina y teniendo varios personajes que van viajando en el tiempo para poder mantener una línea temporal clara, pero la producción completamente es una producción de barrio y es una producción que apuesta por un modelo cooperativo, por distribución gratuita, muy comprometido políticamente. Entonces también eso hace que sea una película bastante excepcional. Entonces creo que hay muchas cosas que son muy interesantes y de ese tipo de cosas yo quisiera ver más. Ahorita que busque, que encuentre el nombre de esta última peli de la que les estoy hablando, lo digo en cámara. Y ahí ya le dejo el paso a alguien más, no sé. Listo. Leonardo, ¿cómo ves el futuro de la ciencia ficción chilena? Perdón, que estaba con mute. Me pasa algo bastante similar a como dice Pilar. De hecho, cuando ella comentaba lo de las editoriales independientes, creo que estamos, efectivamente, siento que por ahí viene este motor tan poderoso que está haciendo resurgir este escenario. Al fin desde su, también con lo que decía las películas, al fin desde como su base, su comunidad más leal, más allá, ¿cierto?, de cuando surge quizás otros contextos más grandes en términos mercantiles. Entonces yo creo que estamos viviendo ese momento tan bonito en que florece desde abajo. Y en el caso de la ciencia ficción chilena, yo creo que también, yo creo que estamos en un momento... como un momento puntual en el que siento que si seguimos con este ritmo, creo que muchas cosas estupendas pueden ocurrir. Siento que podemos consagrar otro periodo bien, bien fructífero, con grandes exponentes, pero todavía soy cauto. Todavía soy cauto en saber hacia dónde se va a dirigir todo este periodo, Dale Rodrigo, porque no ha ocurrido. O sea, yo me acuerdo cuando le armaba la charla de ciencia ficción chilena, nosotros como que hacemos esos momentos como históricos de vamos, algo sucede y como que se pierde un poquitito la generación y empezamos a resurgir de nuevo. Entonces yo siento que ahora estamos como justo en ese peak y que yo creo que la idea es seguirle el vuelo, seguir andando, y que yo al menos tengo la esperanza de que esta vez va a agarrar una potencia distinta, sobre todo por un tema de las asociaciones, por un lado, en el caso de Chile con ALSIF, que es la asociación que
que tratamos de mantenerla ahí, manteniendo todo cohesionado, tratando de echarle vuelo a todos lados, y a la vez por este tipo de redes con los otros países. O sea, yo siento que yo como lector hace, no sé, 10 años atrás no tenía tanto acceso a escritores contemporáneos como lo tengo ahora de otros países. O sea, leyendo hoy en día ciencia ficción argentina, colombiana, cubana, y decir, esto está increíble. Entonces, yo siento que tenemos ese plus actual de decir, tenemos las bases y ahora tenemos estas cosas adicionales que ayudan a que esto se redirija. Y creo que en ese sentido puede que la ciencia ficción chilena nuevamente logre un buen momento, un buen peak, y desde ahí ojalá agarrar aún más vuelo y agarrar y formar una escuela hecha y derecha, porque acá lo que pasa, que yo creo que también pasa, hace poquito lo escuchaba ustedes dos, Daniel y Rodrigo, hablando del slipstream, que todavía cierto pasa este tema de que hablan de ciencia ficción y se deja como marginal, y en verdad siempre ha sido el eje central, cualquiera sea el nombre que le entreguen al género mismo. Entonces, yo creo que estos son tiempos, quizá a nivel regional, de decir de una vez como, oye, en verdad esto siempre ha estado ahí, siempre ha sido el eje central, siempre ha estado aquí, y es tiempo de que, bueno, si quieren pongámonos de acuerdo con un nuevo nombre, como quieran, pero de darle ese espacio merecido, al menos ese reconocimiento. Quizá no masividad, porque yo creo que igual dentro de toda la ciencia ficción es un poco un nicho en cuanto a su apreciación, quizá como lo hacemos aquí, pero sí que tenga su camino ya con menos obstáculos. Así que también creo que se vienen buenos tiempos. Muy bien. Tenemos saludos de Bernardo Galeano Bolívar, que no acaba en estos espacios, por favor, y que se siga hablando mucho de ciencia ficción. Muy bien, gracias. Y Seudo Anacleto dice, saludos a todos desde Chile. ¡Hola! ¡Anacleto volvió! ¡Grande Seudo Anacleto! Bueno, ahora continuemos con el futuro de la ciencia ficción cubana. Cubana. Hola. Perdón por mi entrada triunfal. Claro, bueno. Hay algo que tiene que ver con ese libro que fue editado en Chile. Iba a hablar justamente de Lane Vilar. Y aparte, en Cuba pasan cosas raras porque, claro, no hay editoriales independientes como tantas, ¿no? Que es, claro. Pero es que justamente estaba pensando en Elaine. Y si puedo pensar en el futuro de la ciencia ficción cubana, puedo decir que el futuro de la ciencia ficción cubana es femenino. Y eso es muy importante. Porque hay muchas mujeres escritoras cubanas que tanto Mayelis como, por ejemplo, Elaine, porque Elaine, por ejemplo, están escribiendo mucho y están escribiendo ya no solamente dentro de Cuba. Es decir, hay un proceso que está pasando en Cuba que no tiene que ver con... había una especie de endopublicación, digámoslo así, cubana, en donde los cubanos publicaban un jurgo, porque los cubanos publican mucho dentro de las editoriales estatales, pero eran libros que solamente se conseguían en Cuba. Entonces, cuando uno creía ciencia ficción cubana, uno tenía que ir a Cuba, meterse como en 44 librerías de diferentes ciudades para poder encontrar algo, y te decían, no, ese libro seguramente está en bodega y sale, pero dentro de 5 meses. Y uno decía, oh, por Dios, o sea, y por qué lo digo en pasado, era muy complicado conseguir libros cubanos, pero la apertura económica, la apertura política, digámoslo así, que está teniendo Cuba desde hace unos años, y la apertura económica que está teniendo desde hace unos años, también es una apertura literaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede de manera muy particular? Si nosotros pensamos en los años 90, Vladimir Pacín, por ejemplo, tuvo que salir de Cuba y se fue a vivir a España para poder hablar del ciberpunk cubano. Entonces fue, y se fue, y se quedó allá en España. Es decir, se fue como por allá cubano. Y ya, y entonces el ciberpunk cubano se volvió español, digámoslo así, ¿no? Las crónicas con los diarios de Mont. Y esas son de... Condonauta de Joss, que es esta, Joss, que es increíble. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Cuba? Que esa apertura de la ciencia ficción cubana, lo que está como causando, es que muchos de los escritores que, por ejemplo, salen, ¿sí?, pueden volver a Cuba y tienen eco tanto en Cuba como por fuera. El caso paradigmático, me parece a mí, es Elaine Vilar, que en Chile, ¿cómo se llama la editorial de Salomé? Que se me olvida siempre. Se llama La Pollera. La Pollera. Yes. Sí, La Pollera. Gracias, Leonardo, disculpa el olvido. La Pollera... No.
La pollera edita Salomé, pero además Salomé también tiene una serie de ediciones en otros lados. Elaine Villar se va a estudiar en una época a Estados Unidos y le publican textos también en inglés que le traducen. También la publican en España. Amayelis la están publicando en España. Y bueno, actualmente, no pensando solamente en mujeres, sino en Eric Mota, por ejemplo, hay una nueva edición de Havana Underwater que se va a hacer, creo que en Estados Unidos, y se va a vender como en otros lugares. Y Joss también está siendo publicado. Joss fue publicado en inglés, es decir, súper extra grande, fue traducido al inglés y se consigue. Entonces, hay una cosa muy particular en Cuba que no tiene que ver con el fenómeno de las editoriales independientes, como pasa muy bien en Chile y en Argentina. ¿Ibas a decir algo, Leonardo? No. No, pero bueno, si me da el espacio, no, y por favor, por favor. Solo pequeño lo que dijiste de Joss, yo me acuerdo que hace varios años, el 2015 estaba en Estados Unidos y me acuerdo que entré a una librería, Barnes & Noble, común y corriente, y me acuerdo que vi a Joss. Y dije, con sus mechas y rockero, con chaqueta de cuero. No, perdón, los libros, no. Yo dije, bueno, fue muy emocionante. Bueno, pero en mi defensa, yo sí estuve en Chile hace un tiempecillo atrás, estuvo por estos lados. Así que, perdón. Mi emoción fue el hecho de en una librería de Estados Unidos, estar viendo la sección de ciencia ficción, a secas, ciencia ficción, y encontrar un autor latinoamericano traducido. Y me acuerdo que habían dos libros de él. Estaba, si no me equivoco, con Domnautas traducido y súper extra grande. Y ese fue un momento que dije, chuta, los cubanos, yo pensando desde el Cono Sur, o sea, qué genial los cubanos tener esta posibilidad. Me acordé de eso cuando dijiste lo de yo siendo publicado en otro lado. Es increíble increíble porque de verdad en Cuba se está como abriéndose la ciencia ficción cubana, se está abriendo mucho al mundo porque durante mucho tiempo fue hacia adentro. Entonces, si el futuro de la ciencia ficción cubana, en lugar de son publicaciones chiquititas que están, es Cuba se está abriendo al mundo, y en ese abrirse al mundo se está conociendo incluso lo que pasaba hace 10, 20, 30 años y todo el mundo dice... ¡Oh, por Dios! Cuba tenía muchas cosas, ¿sí? Y porque tenía muchas cosas, entonces el futuro de Cuba viene por un lado, por esto que decía en algún momento Leonardo sobre las conexiones entre países, que Cuba, gracias al Internet, también entró. Es decir, pudimos hablar con Mayeris, pudimos hablar con Eric Mota en la exposición que se hizo de Cuba, pero además de eso, estamos redescubriendo a Cuba, ¿no? Redescubriendo a Cuba y la ciencia ficción cubana hacia afuera. Y simplemente con esto ya termino, no quiero ser como tomarme la palabra tanto, incluso el hecho de que ya haya otros países que puedan invertir dinero en Cuba para producciones culturales, ha hecho que también se empiece a hacer cine de ciencia ficción cubano a través de inversiones de países del exterior que empiezan a decir, aquí en Cuba hay algo, ¿no? Y aquí en Cuba hay algo, y entonces... el clásico Juan de los Muertos, pero después de Juan de los Muertos se han hecho varias cositas más que son como interesantes, pero que han tenido como otro tipo de distribuciones, ¿no? De los monstruos gigantescos cubanos que se comían a la gente y eso. Entonces, lo de Cuba es increíble porque los últimos 10, 20 años es como Cuba diciendo, ah, por cierto, la ciencia ficción en Cuba existe, véanla, y véanla fue... abrir una cola de pavo real gigante que todo el mundo dijo como, oh, por Dios, ¿no? Sí. Es muy buena, en serio, es que es muy buena. Yo voy a decir lo mismo, ¿eh? Y decir así como, y es muy buena, es muy buena. Estaba ahí escondida y es muy buena. Sí. Con eso cierro. Bueno, entonces quedo yo. Yo voy a estar de Water Party. Porque la verdad a mí sí me preocupa el futuro de la ciencia ficción mexicana. O sea, me preocupa. ¿Por qué? Y pues una cosa que sí me di cuenta muy claramente es que la cantidad de producción de ciencia ficción va por ciclos en México. ¿Sí? Entonces hubo como un primer ciclo, años 40, muy fuerte, un segundo ciclo, años 60, no tan fuerte, pero un tercer ciclo, finales del siglo XX, que fue fuertísimo con toda, y otra vez bajó, y como que no ha vuelto a tener fuerza, sobre todo... porque el mexicano y las mexicanas se apoyan mucho de las instituciones, ¿no? O sea, es un país muy institucional, es un país donde las cosas se hacen a través de, es muy común, y por eso han habido clubes, por eso han habido organizaciones,
Lo que pasa es que, la verdad, 15 años para acá, muchas de esas organizaciones han ido o decreciendo o inclusive desapareciendo. En muchísimos casos, lo que queda ya nada más es el presupuesto, por ejemplo, que pasa con algunos premios, que sigue el presupuesto en manos de una gobernación, pero ya no está el grupo de personas que hicieron que existiera ese presupuesto dentro de la gobernación. Se sigue entregando un premio, pero ya no existen las personas que... Entonces, el premio que era de ciencia ficción se lo acaban dando a otras cosas literarias, se vuelven cosas de poesía, se pierden muchas cosas así. Y en este momento, la ciencia ficción a nivel literatura está atravesando un momento complejo. No es un momento crítico, porque igual son 110 millones de mexicanos. O sea, así ellos no lo intenten, van a producir más ciencia ficción que el resto de países. Pero no está organizada. Entonces, como que cada uno va por su lado. Y esa fuerza que tenían hace 20 años, de todos estos clubes y de todas estas instituciones organizadas para la ciencia ficción y el premio de Puebla, que todo el mundo iba, y las convenciones y todo esto, en este momento no está sucediendo, ¿no? Entonces también, también vamos a pensar, entender que el crecimiento de un género también tiene que estar mediado o también puede estar mediado por el apoyo institucional, por el apoyo de un gobierno o por el apoyo inclusive simplemente de un modo de pensar. Tal vez no sea el camino correcto dejar solo esto al libre mercado. Yo soy cineasta, yo soy profe de cine, para los que saben, y una de las cosas que nos preocupa todo el tiempo al cine colombiano, el gran problema es justamente esa disyuntiva, apoyo del gobierno o el dinero de... Y en Colombia es un problema gigante para el cine. En México, por ejemplo, nunca fue problema para el cine, muchísimo menos para el cine de ciencia ficción. Entonces, hoy en día nosotros encontramos películas de ciencia ficción mexicanas y televisión de ciencia ficción mexicana muy mala. Muy mala porque está hecha para llenar slots en canales de cable que casi nadie ve, o está para llenar contratos con distribuidoras europeas que compran 5 películas norteamericanas y les regalan una sexta mexicana. Entonces, es un paquete 6. Y claro, al final te dan a ti 2 millones de dólares para hacer una película de ciencia ficción y tienes que hacerla para mañana y que venda. y que venda. Entonces, prefieren encuerar gente y la receta de siempre cuando nos enfrentamos a estos modos de producción. Entonces, yo en este momento estoy viendo un momento crítico. Ahora, claro, empiezo mal, pero creo que va a acabar bien, porque tal vez en esos momentos críticos es donde las cosas mejor salen. En los momentos de crisis es cuando los mexicanos han sacado mejores cosas literarias, ¿no? También, entonces, a lo mejor justamente este pico bajo que está en este momento sufriendo la producción de literatura de ciencia ficción mexicana y de cine de ciencia ficción mexicana, tal vez nos lleve a otro lado. Tal vez sea lo que necesitan para sacudirse. No sé. Daniel, ¿puedo hacer una contrapregunta sobre eso? Pero contrapregunte lo que quieras. Porque algo que me pasó a mí este año, y pues eso fue de la mano con Rodrigo, es que pues estuvimos en un curso de ciencia ficción latinoamericana en la UNAM. Y a mí lo que me pareció más interesante de eso era ver el gran interés que había desde la academia también en el estudio de la ciencia ficción y una mirada que empezaba a ser mucho más crítica sobre la misma producción en Latinoamérica, pero también la producción propia. Y ahí habían críticos, pero también había gente que estaba escribiendo y que igual estaba en el curso con nosotros y que mostraba muchísimo interés. Entonces, yo no sé si parte de... Y recuerdo también que cuando tú diste la charla en México, una de las cosas de las que hablabas era precisamente del papel de la academia y de la crítica académica en esta mirada sobre la ciencia ficción en México. Entonces, quizás estamos viendo donde no es. O sea, si en el caso de Chile, de Argentina... tenemos estas distribuciones independientes, y en el caso cubano tenemos otros tipos de canales de distribución. En el caso mexicano quizás hay otro tipo de cosas que puedan estar pasando debajo del radar. Sí, no, y pasan completamente debajo del radar. Esto es también la universidad mexicana es gigante. Sí, yo estudié en una universidad pequeña en México, una universidad pequeña de 50 mil estudiantes. Sí, es una universidad pequeña, en un estado pequeño, es chiquita, eso no es nada, ¿sí? Entonces, claro, obviamente es complicado
Entonces, cuando la gente, cuando hay tantos programas, cuando hay tanta gente haciendo tantas cosas, hay una sinergia muy interesante que siempre dispara cosas que funcionan, que operan. Antiguamente, esto va a sonar repaila, ¿no? Pero cuando el PRI era más fuerte, ahora está estacionado. ¡No! ¡Daniel! ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé qué tendrá que decir Rodrigo o Leonardo sobre eso, pero Daniel, moción. Pero había, es que los recursos se distribuían de manera diferente y los recursos para cultura estaban también comprometidos en las dinámicas tradicionales mexicanas, ¿sí? No se manejaban como recursos de emergencia que se puedan cambiar. No hay forma decente de decir esto, o sea, básicamente había que darle plata a una gente que había hecho cosas, ¿sí? Como funciona la política en todos los países del mundo. Y desde hace como 20 años que empieza a caer el poder de PRI, también muchas de esas cosas empiezan a perderse, a diluirse, ¿sí? Y ahí también se da el giro académico, ¿sí? Porque los profesores de las universidades encuentran este tema. Y cuando uno está en la academia, sobre todo en México, le dan mucha libertad a uno para investigar. Que eso me pareció muy bonito, que no lo siento en la universidad, pues la otra que conozco es la colombiana, en la que pues cuando uno llega, como le pasó, por ejemplo, al compañero Rodrigo, ¿no? Uno llega a decir, no, vamos a investigar ciencia ficción, y le dicen como, ¿ciencia ficción? ¿En serio? Complicado. En la universidad mexicana son mucho más libres. Cuando yo estaba haciendo mis investigaciones allá, también fueron muy amables en dejarme pues trabajar por ese lado, ¿no? Entonces también eso ayuda a que y el hecho de que la academia mueva la ciencia ficción ayuda, pero también limita, porque la academia segrega el conocimiento, ¿sí? Y lo que hay que hacer es lograr, para que exista una ciencia ficción sana en Latinoamérica, lo que hay que hacer es generalizar el consumo, sacarlo del nicho pequeño y lograr que se generalice. Sí. Yo quería decirte algo, Daniel. Sí, sí. De eso, lo que tú dices, pensando en la parte mexicana. De hecho, yo siento que dentro de las cosas que estamos haciendo por acá en día en Chile, de los que menos contactos quizá tenemos directo es con México. Siento que es como a los que más cuesta encontrar, o quizá encuentra, por lo menos yo no he encontrado, al menos grupos de fácil invitación a ciertos proyectos. No así, por ejemplo, hoy en día yo pienso desde acá, de toda nuestra escena local, tenemos harto contacto con, bueno, con Colombia, con Ecuador, la gente de Perú, que está con múltiples proyectos andando continuamente. De hecho, nuestra ciencia ficción del norte se nos está fusionando con Perú. Con Argentina, los brasileros, sí, estamos perdiendo el bastión del norte. Pero con los mexicanos, siento que hay poco contacto. Yo recuerdo la vez que estuve hace poquito fue con Gabriela Damián, por cuando se hizo la FutureCon. Cierto que no recuerdo quién lo organizó, pero cuando se hizo todo este contacto, y ella que ganó el James Swift y todo el tema. Pero si bien yo no sé mucho en qué están los mexicanos, sí puedo decir que desde acá se siente eso, como que es más difícil preguntarse dónde están así como para hacer cosas, que cuenten en qué proyecto están haciendo. Entonces, interesante escuchar lo que tú dices, que ahora entiendo, tal vez están como en ese momento de reinvención o de reestructuración. Y lo otro que quería mencionar, aprovechando todo esto para que la tristeza no quede solamente en las cosas gubernamentales de México, es que les quiero contar una anécdota bastante triste de acá en Chile, pero ya la superamos, ya lo superamos, tuvimos de duelo un tiempo. Bueno, resulta que acá, bueno, en general, toda la parte de literatura fantástica siempre ha surgido más de la parte independiente, porque nunca nos han considerado mucho a nivel central. Pero hace poquito tuvimos una situación en que la mismísima ministra de la cultura, ministra de cultura en Chile, nuestro gran ministerio, dijo, en contexto en que ahora estamos con toda la situación de pandemia, Chile y sus situaciones sociales actuales, en una reunión donde cada ministro tenía que decir
en qué va a invertir este año para su respectivo ministerio. La ministra salió diciendo que, bueno, ella por su parte ofrecía que el Ministerio de Cultura este año no invirtiera en nada porque la cultura era secundaria cuando estábamos bajo estas crisis sociales. Y fue, pero una cosa, yo me acuerdo, fue un golpe anímico al directo al corazón, al espíritu de todo. Todos nosotros decíamos, pero ¿cómo, en qué estamos? En esta, todos conocen el ejemplo chileno, que sí, nosotros tenemos como esta mitología de la maquinaria del país productivo que logró, ¿cierto?, ese crecimiento. Y quizás es verdad, quizás somos trabajólicos en ese sentido, pero escucha que desde el gobierno te dicen, mira, dado que estamos en cierta crisis, el Ministerio de Cultura, poco menos que se cierra, uno dice, chuta, ya, bueno, me voy para Argentina entonces, porque si no, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Entonces, es complejo eso de lo que decía Daniel, de cuando se trabaja quizás sin un apoyo, no necesariamente monetario, pero sí sin un apoyo incluso a nivel como de motivación de la misma estructura gubernamental de tu país, porque uno chuta de uno y dice, bueno, seguiré trabajando solo nomás. Y eso repercute, o sea, sí o sí va a repercutir. Ese fue nuestro último momento triste de acá, pero lo superamos, pero fue duro escuchar eso. No, simplemente una cosa chiquitita sobre México y hay una cosa que sí está bien, o sea, dentro de todo, para no tener tantas malas noticias, los libros que, la última colección que sacó el Fondo de Cultura Económica tiene un cojonal de libros de ciencia ficción, incluyendo a Sprague de Camp, por ejemplo. O sea, publicaron a Sprague de Camp. ¿Quién en sus cinco sentidos en este momento publica Sprague de Camp? Ok, el Fondo de Cultura Económico está publicando Sprague de Camp y está publicando, por ejemplo, Más que Humanos de Theodore Sturgeon, y los están vendiendo por muy baratos, digamos, así. Así que, o sea que hay una vuelta, aunque ya después todo se está yendo un poco al carajo, pero simplemente para tener una buena noticia mexicana dentro de todo esto, el Fondo de Cultura Económica está publicando mucha ciencia ficción clásica, muy buena, a precios muy económicos, y están encontrando en Colombia, no sé si en Chile también, pero se están encontrando al menos en Colombia. Y por otro lado, y con esto simplemente una vueltita más, en el caso de México, sí, o sea, yo lo que siento en el caso de México, sin conocer también, es que esos movimientos tan fuertes que se están dando en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, que tienen mucho que ver con editoriales independientes, que es lo que estaban... ¡Ay! Y hay un gatito por ahí, que estaban justamente subrayando Pilar y Leonardo. Esa es como lo que el gancho que le hace falta a México ahorita. Porque que yo sepa, no hay tantas o no existen editoriales independientes de ciencia ficción mexicanas. Hay una de Bizarro, estoy seguro, y es rarísima, pero no hay tantos de ciencia ficción mexicana. Entonces es como chévere, porque entiendo por cosillas que me han contado por ahí que hay como propósitos de sacar colección editoriales independientes de ciencia ficción mexicana, y yo creo que eso puede ser un impulso importante para ir conectando con otro tipo de como de iniciativas de otros países, ¿no? Que yo sepa, no hay muchas editoriales, o no hay muchas editoriales de ciencia ficción. Ya, eso era todo, y perdón, Pilar, que te gané la pregunta por derecha. Antes de Pilar, leo los comentarios que ya ahí se acumularon. Julián RK dice, ciencia ficción siempre se escribe, que no se publique es otra cosa, y otra distinta que sea buena o no, que es exactamente lo que pasa en México. Además, en México hay mucha ciencia ficción muy buena, pero no se difunde. Pilar dice, de acuerdo, siempre hacía ediciones pequeñas para imaginar, sí. Ignacio Gálmez dice, ministra. Miaelis González dice, pensé que la ministra de Chile había dicho que iba a invertir en la ciencia ficción, porque bueno, venía más al caso que bajó, Leonardo. Carita que se ríe. Ignacio Galdames, y no baba. Y no hablar de cómo hay difusión por el gobierno por nada de cultura. Jesús Todemon, creo que llegué al live. Y Cali, perdón, llego tarde, ¿de qué me perdí? De todo, te perdiste de todo. Esto ya acabó de discusión, esperamos con Rodrigo. Por llegar Todemon, porque Todemon generalmente llega cuando termina. Pero así que bien, si está por ahí, por lo menos alcanzó a llegar a tiempo. Bienvenida. No, vale, yo iba a decir que si por allá llueve, por acá no escampa, o sea, en términos de lo que dijo la ministra de Cultura en Chile, pues nosotros acá, nuestro presidente,
pues dijo que él no veía ciencia ficción cuando le preguntaron por una serie crítica frente al gobierno y frente a Uribe, que es pues el que lo puso en la presidencia. Su respuesta fue esa, o sea, que él no veía cosas de ciencia ficción. Entonces creo que también ese tipo de embates, de considerarla como una cosa menor de parte de gobierno o de por debajearla, es una cosa que sí da un bajonazo terrible. Pero creo que por eso mismo terminamos viviendo dentro de, no sé, yo leo, yo no escribo, pero siempre veo buena parte de la producción de ciencia ficción desde una óptica como de muchos más críticos, de gente antisistema en algunos casos, o que nos estamos tratando de pensar los que nos refugiamos en su lectura, de alguna manera también de vernos, de ver mundos posibles ahí también, como de hacer un contrasentido, una contraparte a lo que está pasando políticamente en el país, y también hacer esa lectura desde ahí. Y lo digo pues en el caso de Colombia, que lástima que no está Ricardo acá como para que apuntara con alguno de los autores contemporáneos, que yo creo que hay varios acá que precisamente están haciendo eso, contestando un poco contra esas lógicas que tienen nuestros gobiernos de la cultura no importa, o la ciencia ficción es una cosa por ahí, porque no quieren perder el tiempo. Detallito chiquitito, simplemente porque estando en vestigio ha ocurrido algo. Claramente el gobierno no está apoyando eso, pero si existen los espacios que puedan administrar las becas que entregan los ministerios y las secretarías, se pueden hacer cosas. Es decir, Vestigio, una de las cosas que está haciendo es tratar de, ojo, esto no tiene nada que ver con los gobiernos, sino con las asociaciones, ¿sí? Y es como que, como la gente ya se está empezando a ordenar, entonces ya está empezando a encontrar espacios en donde puede encontrar becas, o puede encontrar lugares en donde dice el gobierno: hey, tengo un proyecto que es bueno, te lo sustento, dame dinero para poder sacar cosas. Claro, no es tan así, pero más o menos. Entonces, claro, es como que no es que el gobierno esté interesado en la ciencia ficción, no lo digo así, pero lo que sí digo es que las organizarse como comunidad permite entrar en unos sistemas de becas o de ayudas o de qué, pueden encauzar cierto dinero que normalmente iba a la literatura realista, llamémoslo así, a la ciencia ficción o a la fantasía, ¿no? Entonces, como, ya, ven, si le ibas a dar 80 millones a una novela de autoficción, dale 40 y nosotros 40, nosotros hacemos maravillas y te publicamos algo de ciencia ficción y te juro que puede ser, ¿no? O sea, entonces, simplemente ese pequeño detallito, porque sí, desde el gobierno es terrible, pero organizarse como comunidad permite insertarse en ciertos procesos administrativos / económicos que pueden ser útiles. Sí, Leonardo, es que se hable. Sumar lo mismo de... No, lo mismo, Rodrigo, que a pesar de lo de nuestra ministra, quiero pensar que fue solo una frase. No, acá igual pasa algo parecido. O sea, igual acá tenemos los fondos concursables, el Fondart, en el caso de los proyectos culturales. Y como dice Rodrigo, o sea, claro, a pesar de que pueda haber cierta indiferencia, si uno es capaz de postular de manera adecuada, de organizarse, uno sí le puede sacar provecho a esos fondos que sí se destinan al menos para hacer proyectos, y que hay que aprovecharlos, por supuesto. Así que, pero reitero un poquito quizá el porqué de estos boom de esta zona de acá con la editorial independiente, porque la editorial independiente te permite eso, efectivamente. Te permite como canalizar con un equipo, no solo, ¿cierto? ¿Dónde están estas posibilidades? Y aunque hay indiferencia del medio mismo, no importa, porque al menos se está formando, al menos se está creando. Así que eso quería agregar también, ahora que estamos alegrando el futuro. Perdón, yo los alegro con comentarios de las personas. Mia Elis dice, sí, el año que viene se vienen sorpresas con editoriales mexicanas independientes. Eso dice Mia Elis. Cali dice, la veré cuando la cuelguen. Gracias.
Jesús, todo lo logré, jajaja, y antes de que terminara el año, políticos ignorando la ciencia ficción, ¿no les parece obvio si de base ignoran la ciencia real? Jajaja. Ese es el problema, espacios que siempre existen, pero ¿quién los financia? Si al final vivimos en una putrida sociedad cyberpunk dominada por el capitalismo establecido por las corporaciones. Ignacio Gadalmes, todas las amigas de mi pareja que estudian literatura de la U Chile, alumnas de Westman, decían que no leían ciencia ficción nunca. Entonces, aún es estigma. Cali dice, qué triste que Jesús tenga tanta razón. Jesús dice, Rodrigo suena idealista, me cae bien, jajaja, ja, ja. Ay, tan bonito. Ignacio dice, y fuera de no tener recursos, hoy es fácil ser hoy era fácil ser independiente sin financiamiento, pero el público sigue siendo menor. Y dice, Anonymous, Borg, pues la verdad son paradigmas casi del siglo pasado, Internet 3.0. Ignacio le contesta, y no ayuda a que los escritores más famosos, Baradir y Ortega, que son los que todos conocen, tengan un nivel tan bajo. Ayudan al estigma de la ciencia ficción. Eso fue, como representante de Chile, supongo que debo responder a... no, la verdad es que sí, estoy en gran parte muy de acuerdo con lo que dicen. De hecho, Ignacio Galdames, para comentar a ustedes la importancia de Weissman que él comenta. Lo que pasa es que Weissman fue un... falleció hace poquito, pero fue uno de nuestros grandes académicos, que es el primero que hizo publicaciones o aportes nuevos a todo lo que es teoría de literatura, ¿cierto? A la teoría del género fantástico. Y él, si bien su teoría no perduró tanto, que él postulaba la ciencia ficción como más bien parte del realismo, pero no importa, pero él fue capaz de ser el primer académico que entró en marcha toda esta cosa dentro de la academia. Y aún así, para que vean que él es un personaje importante, lo que dice Ignacio Galdames es que estudiantes de él, aún así, no sabrían tanto lo que es ciencia ficción. Y yo lo veo también quizá un poco en los académicos de hoy en día, que nosotros tratamos desde estos territorios de reclutarlo a nuestros propios académicos chilenos, pero igual cuesta. Y yo creo que quizás cuesta porque para ellos también aún debe haber un estigma. Entonces, uno de repente los encuentra en eventos que hacemos, en conversatorios que hacemos, y ahí uno ve al académico. Pero uno lo ve en ese momento y después es difícil encontrarlo. Entonces, no lo sé, pero quizás les pasa por eso mismo. Así como deben querer evitar que los vean así como, oigan, tal profesor de la universidad está yendo a los eventos de ciencia ficción. Entonces, claro, todavía queda ese tema de amalgamar un poco y apoyar esa situación que es difícil. No sé si yo la verdad toda la vida he vivido aislado, entonces yo no conozco el estigma. Yo vivo en un mundo... Como yo he rodeado de escritores de ciencia ficción y gente que le gusta la ciencia ficción, para mí... Bueno, es parte de lo que... Dale, No, es que estaba pensando en lo que decías y pues aquí en Colombia en la academia es igual. O sea, Rodrigo puede también, en la Nacho hablar de ciencia ficción era en la Nacional, en la Universidad Nacional de Colombia, era una cosa muy loca. Yo creo que de las pocas tesis que se hicieron sobre ciencia ficción para graduarse fue la de Rodrigo, antes de eso no había. Yo entré después de Rodrigo a la universidad y claro, el espacio era como, pero ciencia ficción, ¿qué es eso? ¿Eso es literatura? ¿Considera eso literatura? Entonces es muy común e incluso digamos que los espacios que se abrieron después fue gracias a que hubo gente que mostró que se interesaban en el tema. Sí, pero también pues, somos muy pequeños y hay mucho, mucho, mucho estigma en ese sentido. Yo alguna vez estuve trabajando con el Fondo de Cultura Económica y ellos comentaban pues, de los esfuerzos que hacen, o sea, esas grandes ediciones de administrativas que compran los abogados y esas son las que en cierta forma ayudan a pagar como estas pequeñas tirajes de otras cosas a las que ellos se arriesgan a ver si encuentran un público al que venderla, ¿sí? Y así suele suceder con muchas editoriales de las grandes, ¿no? Como, bueno, vamos a coger esto, a ver si publicando esto logramos hacer como un nicho y eso es algo que se está dando hasta ahorita en Colombia, pues Vestigio es un buen ejemplo, otras publicaciones que ha hecho Rodrigo también, que hay un mayor público que, por ejemplo, Ciencia Ficción no se mantenga durante tanto tiempo, es como, wow, pero sí seguimos siendo menos aquí, seguimos siendo menos y sigue así habiendo mucho estigma en la academia, incluso en los colegios, yo que doy español, siempre que yo propongo lecturas de ciencia ficción en los colegios donde trabajo, pues mis jefes me miran como, pero ciencia ficción, y yo no, pues es que hay ciencia, y hablan de tal cosa, y pues ahí me toca como, pero bueno, y uno lo va logrando, ¿no? Pero hay mucho, mucho estigma. Claro. Yo de eso también quiero decirle a Tamara que
Yo a veces de verdad me intriga mucho. ¿Qué pasaría si simplemente le cambiamos el nombre? Vuelvo al slipstream de Rodrigo y Daniel. A veces pienso que es solamente el nombre, así como, ¿por qué Gernsback tuvo que ponerle ese nombre? Pero, porque, o sea, es lo que decían, que hay tanto buen libro de ciencia ficción hoy en día, pero que si uno no lo busca como tal, se vende como si no fuera ciencia ficción y podría pasar desapercibido y pasar como este autor escribió un libro súper raro, es como interesante y uno sabe que es ciencia ficción. Entonces, claro, todavía está ese gap y esos autores que publican libros que son evidentemente ciencia ficción, pero que ellos por supuesto nunca lo van a confesar, es como que si uno se los dice, es como que fuera poco menos un insulto, así como, no, ¿cómo se te ocurre? Es todo lo contrario, ¿cierto? O sea, decirle como, oye, al contrario, siéntete bien de que te estoy diciendo que en este género tan, tan maravilloso, tu libro es muy bueno. Entonces, claro, yo soy de esos que todavía están expectantes de si es que vamos a alcanzar a estar vivos, de cuando esto tenga un nuevo nombre que nos englobe o no, o si simplemente vamos a seguir con este juego de múltiples nombres sabiendo que estamos hablando de lo mismo, así como el nombre prohibido, y ver si es que ahí se genera algún cambio. Y en ese mismo sentido, ahora me acordé que no respondí la pregunta controversial de Ignacio Galdames sobre Baradit y Ortega, que él puso. Esa es una cosa bien especial, voy a tratar de responderla políticamente correcto para que esos dos grandes escritores nunca me menosprecien. Pero no, lo que pasa es que ocurre que muchas veces aquí escritores quizá grandes en el sentido de tener contrato con editoriales transnacionales y generar ventas de miles de libros, tienen algún momento ciencia ficción en su carrera y generan libros buenos. Por ejemplo, Baradit, que tiene Yggdrasil, ¿cierto? Yggdrasil es un libro genial. Pero después ocurren fenómenos extraños que cuando uno quizás los quiere traer un poco, ese es un librazo. Pero después, ¿qué pasa? Que cuando estuvo este momento, como cuando la comunidad de ciencia ficción quiere llegar como a decirle, ¡oh, qué buena, bienvenido a la familia!, como que te hacen el quite y se van y no, esto nunca fue ciencia ficción. Entonces uno queda así como con esa sensación de chuta, ¿te consideramos, no te consideramos, hicimos mal, hicimos bien? Y de repente uno dice, ya bueno, se fueron, no les gusta esto, guardaremos su libro como un buen recuerdo y ya está. Pero de repente, cuando la ciencia ficción adquiere un poquitito de nuevo de popularidad de ventas, reaparecen. Y ahí estamos nosotros los que siempre estuvimos ahí en la base bajito y decimos, ¿esto es real? ¿Está volviendo porque ahora sí le gusta la ciencia ficción o está usando la etiqueta porque en este momento sirve? Entonces, yo creo que eso es lo difícil, cuando se mezcla no solamente la literatura, sino que también, y que no está mal, pero que cuando también está el negocio de por medio, porque por supuesto el escritor quiere vender. Pero es cuando se genera como esta relación confusa, siento yo, es como esta relación de no saber cómo responder si este escritor de verdad le gusta esto o después se va a ir de nuevo. Yo siento que eso nos pasa con Baradit y Ortega por acá en Chile, al menos, que de repente se acercan, de repente no, entonces uno no sabe cómo lidiar, y sospecho que tiene que ver por eso también, por los contratos, lidiar con grandes editoriales. Entonces, es un tema. Yo sé que vamos en la primera pregunta y que Daniel debe estar como, ya dejen de hablar, vamos a la segunda. Simplemente tengo que interrumpirlo con preguntas del público y ya. Yo quería hablar algo que dijo Leonardo y que me parece como también para pensar sobre este futuro de la ciencia ficción, y es que estamos en ese pico que hablaba Leonardo ahorita sobre la ciencia ficción, y entonces este pico ha hecho que se produzca, para mí, un fenómeno slipstream latinoamericano, digámoslo así. Es decir, que si bien en The Slipstream de principios del siglo XX, Cormac McCarthy y Philip Roth y Michel Houellebecq y bueno, entonces, y etcétera, etcétera, dijeron, somos realistas, pero este género nos puede dar algo. A mí me parece que en este momento hay un momento Slipstream latinoamericano que está como en todo lado. Entonces, en México, por ejemplo, uno basta ver el último libro de Emiliano Monge, ¿sí? Que Emiliano Monge es un autor que te conta realista, y entonces escribe un libro muy ciencia ficción. En Argentina lo está haciendo Martín Caparrós, en Uruguay lo está haciendo Fernanda Trías, en Colombia lo está haciendo Juan Álvarez, algunas cosas de Juan Cárdenas también, o Samantha Schweblin en Argentina, es decir, hay un montón de autores, aunque Samantha Schweblin tenía una ondita fantástica desde que inició,
pero después como que le hice el quite, ¿no? Pero bueno, en el núcleo del disturbio tiene un viaje interdimensional. O sea, claro, pero ya, si le preguntas, que es algo que escribiendo Mayelis, no, esto no es ciencia ficción, esto es especulación, o esto es cualquier otra cosa, pero ciencia ficción no puede ser. Sí, y eso también molesta. O sea, aceptémoslo. Grandes escritores que se corren. Claro, ahora, la gran pregunta que me parece interesante plantear, o al menos para que la pensemos, y porque a mí siempre me ha gustado estar como de dos lados, ¿no? Como estar como en una especie de tensión de escritura, y es, estos autores que están ensayando con ciencia ficción y están haciendo estos libros, ¿habría que rechazarlos y decir no es ciencia ficción porque siempre han sido realistas y están con el género? Por otro lado, como uno siempre ha estado como medio en la barrera, ¿no? Defendiendo a la ciencia ficción, y entonces después hay un todo un movimiento editorial en donde te llaman los principales periódicos y te dicen, miren esta novela de ciencia ficción que escribió este autor Pepito Pérez, que es la renovación de la ciencia ficción. Y uno desde abajo dice, no es renovación, siempre estuvo ahí. O sea, ustedes no la veían, pero siempre estuvo ahí. Entonces, hay una cosa, ¿no? El límite tegumentario, dice Leonardo, que estaba en el me gustó, me gustó. Entonces, claro, simplemente es una pregunta, pero también como una idea de yo, lo que decía un poco Tamara hace un momento, yo inicié ciencia ficción desde que estaba en la universidad, en pregrado. Antes. ¿Sí? Desde, sí, como es. Y entonces como que hay mucha gente que se ha interesado, y yo digo, hay algunas personas que rechazan a estos escritores y dicen, este escritor solo escribió ciencia ficción porque está de moda. Y yo digo, bueno, pero está bien que lo hagan a la larga. Es decir, como que de una u otra forma están insertando la ciencia ficción dentro de un campo literario, pero algunos no los quieren, ¿no? Y otros dicen, siempre estuvimos ahí y tú horrible, ¿no? Como esa es verdad, sí. Entonces, yo no sé qué hacer porque uno se encuentra con esos dos lados. Y voy por mi café, entonces purina, voy a apagar mi cámara un ratito. Yo quiero tomar... Okay. Pero, ¿cómo? Es como un purismo desde los fanáticos. Sí, o sea, sí, la contra yo, vale mala. Claro, pero, que de acuerdo, de alguna manera también corresponde con alguna de las otras cosas que estaban comentando en YouTube. Y es como este rollo de entender que para que la ciencia ficción también crezca, pues necesita una base lectora. Y pues esta base lectora tiene que ser suficientemente amplia como para que también crezca el campo. Y pues no siempre ayuda verlo desde el fanatismo, que es lo que pasa muchas veces. No sé, cierro el comentario. Espera, ahí. Quisiera como leer los comentarios que hay en YouTube para que nos contextualicemos, porque estamos diciendo, uy, lo que dicen en YouTube, pero no estamos diciendo lo que dicen en YouTube. Entonces dicen, Amonimo Blog dice, ¿se necesita de la academia para promover la ciencia ficción? Dejemos esa pregunta en el tintero, que a mí me parece muy interesante. Rubén Andrés 77 dice, el estigma no debe ser solo en Latinoamérica, por algo Margaret Atwood se ha rehusado que le planteen únicamente esa etiqueta a sus obras, incluso pues ella es mucho más específica en el tipo de etiquetas, ¿no? Jesús Tademun, posiblemente ya te menosprecian solo por no conocerte, refiriéndose a pues la ciencia, la literatura en la academia. El de Ballena, dime, ¿qué pasó? De Mayelis, te saltaste el de Mayelis. No, el de Mayelis es el que sigue el siguiente. Mayelis González, me pasó con Kentucky. Creo que se me molestó cuando me refirí al libro como ciencia ficción en la presentación aquí y en Madrid, seguramente. Jesús, tú también, la ciencia ficción no existe. De nuevo, Jesús, la prensa siempre haciendo mal su trabajo. El cuarto poder es más estúpido que el presidente chileno. No más que el nuestro, definitivamente. Faelis González, el Tegumen. Todos somos Tegumen. Y Leonardo, todos somos el stream. Bueno, eso está genial. Yo quiero hablar, señor, un poquito. De todas maneras, la ciencia ficción tiene dos... Es toda la literatura, obviamente, es como un campo social específico, pero el campo de la...
el grupo de las personas que actúan, que leen, que escriben y que piensan ciencia ficción con fanatismo, es un grupo coherente que de cierta medida mantiene vivo, pero impide que se convierta en otra cosa. El punto de inicio de la ciencia ficción es el capital. La ciencia ficción no empezó como una forma artística, empezó como un negocio de literatura. Empezó para vender productos literarios y tratar de entenderla sin tener en cuenta que desde ahí es de donde empiezan a crecer los fanáticos, desde ahí es donde empiezan a crecer las segmentaciones. También nos lleva al problema, nos lleva a la pregunta, bueno, es importante que la academia esté acá, que es la pregunta que hace esta persona, que no me acuerdo quién la hizo, que hacen por YouTube. ¿Es realmente importante que la academia sea la que lleva la ciencia ficción? Porque eso no pasa en el cine, por ejemplo. En el cine la ciencia ficción no lo lleva, el adalid de la ciencia ficción en el cine no es la academia. No, es hasta raro cuando una película de ciencia ficción se gana un premio de algo dentro de las academias, o cuando se pone como ejemplo, con decirles que todavía hoy en día en clase hablamos es de 2001, Odisea del Espacio, no hablamos de ninguna otra película de ciencia ficción, ¿sí? Porque pues básicamente, y son las que más ganan plata, y son las que más ganan dinero, y son las más famosas, y tienen una categoría solita en Netflix, ¿sí? Acción y aventura está compartido, pero ciencia ficción ya está solo. O sea que por lo menos en audiovisual anglosajón, la ciencia ficción sí funciona. Y funciona como una cosa independiente, funciona como una cosa válida. Ahí es donde están los grandes presupuestos. Después de que uno se ganó un Oscar en una película independiente, Marvel le da a uno un superhéroe. ¿Sí? Después de que yo sufrí y me transformé en un personaje, hice y esto, el premio por haber sido un buen actor en una película realista es que me den un superhéroe y me paguen 20 millones de dólares por hacer ese superhéroe. ¿Sí? Ahí es donde está. Entonces, este fanatismo, este tratar de estar como, no, pero es que nosotros somos la ciencia, como si fuera nuestro territorio que cuidar, y no nuestra nación que expander, ¿no? O sea, dejar de compartirnos como un país latinoamericano y empezar a compartirnos como una potencia imperialista y tratar de conquistar el mundo, tratar de convencer más gente de que se metan a esto, de que acá es chévere, en la ciencia ficción hay galletas, ¡vengan! En serio. Pues sobre la academia, a mí a ratos, bueno, cuando yo leía ciencia ficción desde antes de entrar a mi carrera en literatura, y yo me sentía frustrada cuando leía, por ejemplo, literatura latinoamericana y literatura colombiana, e incluso era como, uy, usted va a hablar de eso en la clase, o sea, ¿qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? Eso no es literatura. Yo siento que si uno como, no sé, desde estos ámbitos uno va a ver como la historia de la literatura de un país, pues carajo, no mocha un montón de autores simplemente porque no lo consideran literatura. O gente que incluso ha publicado más o ha vendido más que otros, pero no los nombran porque, no, es que son ciencia ficción. Entonces, a mí me parece que no sé si tanto que alguien académico diga, uy, esto es literatura, sino como que quienes nos están formando y quienes vamos a después hacer las voces y a montar cosas como Rodrigo aquí, su editorial o como, no sé, otras cosas, pues que muestren que esto también es ciencia ficción y más que todo que muestre que vale la pena ser leído, ¿sí? Y si produce sobre todo efectos, yo lo tenía por aquí, no sé dónde lo metí, que muestre que sí produce efectos positivos en la gente, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues acá en Círculo, siempre yo hablo mucho de cómo yo experimento leer ciencia ficción con mis estudiantes. Chicos que no leen, chicos a los que no les importa leer, chicos que piensan que la literatura es aburrida. Yo no los voy a poner a leer el Chango de Gran Putas, ni... ¿Se puede decir puto, cierto? Ni, ni nada de eso. Lo dije dos veces. Sino que los pongo a leer ciencia ficción y los pongo a maravillarse con un mundo posible, ¿sí? Y a preguntarse sobre ese mundo posible. Y ellos mismos hacen sus... Entonces, pues, siento que desde la academia uno puede... Uno puede crear lectores desde la ciencia ficción y son lectores que no solo van a leer literatura, digamos, yo tengo muchas niñas que leen historias románticas, ¡ay, el chico que llega lindo, que brilla! Sino que también empiezan a generar cierto pensamiento científico y ciertas dudas sobre
no sé, yo siempre les pongo a leer a los niños chiquitos Jurassic Park, yo amo los dinosaurios, y ellos se empiezan a preguntar por el comportamiento de los animales y un montón de cosas que es muy interesante, y bueno, que yo espero que, no sé, sigan leyendo en 10 años cosas que les haga preguntarse sobre el mundo, ¿no? Pero yo ya estoy hablando mucho como profesora de bachillerato, ¿no? Yo quería decir una pequeña cosita sobre la academia. En serio, me demoro 2 minutos. Yo siempre digo que me demoro 2 minutos y me demoro 20. Se demora 10. Sí, pero bueno, dejar la costumbre de decir, me demoro 2 minutos. Que lo que pasa es que para mí sí es importante la academia. Obviamente hablo desde la academia como académico, como teórico, como crítico, pero para mí sí es importante la academia no como un elemento prescriptivo, sino como un elemento descriptivo. Es decir, la academia y la teoría no está para decir cómo es, sino cómo fue. No es cómo debe ser, sino cómo se escribió. Es decir, hay unas búsquedas históricas, teóricas, críticas, que lo que buscan es describir un fenómeno literario hacia el pasado. Y entonces, a partir de eso, a mí la academia me parece importante, y cuando preguntan si existe la ciencia ficción por fuera de la academia, yo digo, claro que sí, claro que no puede existir la ciencia ficción por fuera de la academia, pero la ciencia ficción del pasado. Pero claro que sí puede existir la ciencia ficción sin academia en el presente. Es decir, en el presente la ciencia ficción es una escritura vivencial, algo que está ocurriendo y que está animándose, pero que cuando uno desde la academia va a mirarla de manera histórica, sí necesita ciertos elementos académicos que le sirvan para observar el pasado, que pueden o no, depende del escritor, servirle para la producción de su obra hacia el futuro. Entonces, a partir de ahí, la pregunta como sobre la teoría de la ciencia ficción, si puede existir o no la ciencia ficción por fuera de la teoría, yo digo, no puede existir la ciencia ficción que pasó, pero sí existe la ciencia ficción del presente por fuera de la academia, ¿no? Y no necesariamente, o sea, no es que tiene que estar por fuera, puede o no estar por fuera, ¿no? Y hay un movimiento medio raro, pero sí, yo creo que es por eso. Yo quiero agregar, no sé si también... ¿También van a ser 2 minutitos? No, en verdad quiero decir algo. Y en verdad no va a ser tan corto. No, es que me parece muy interesante lo que están... Todo este análisis del origen e intención quizá de la ciencia ficción como tal. Acá en Chile nos entretenemos harto entre varias gente de acá de ALCIF discutiendo eso, discutiendo qué es la ciencia ficción realmente. Y inevitablemente hay varias posturas, ¿cierto? No hay una respuesta como tal. Y cuando escuché a Daniel comentando eso, siento que, claro, siempre está esa vertiente de la ciencia ficción más en cuándo fue que alcanzó su apogeo, ¿cierto? Su nombre, su molde, como lo conocemos hoy en día. Y acá, ¿cierto? Eso siento yo que es como verlo, la ciencia ficción, como un movimiento cultural, como un movimiento, más que como forma literaria. Y siento que desde ese origen como movimiento, que podríamos tomar, ¿cierto?, su origen en el hemisferio norte, más bien en el mundo anglosajón, cuando adquiere su concepto, su palabra semántica, ciencia ficción, siento que desde allí es donde muchas veces surge lo que están diciendo en los comentarios y lo que nosotros estamos diciendo, este fan que se siente como un poco superior, y lo que dice Rodrigo, que a veces como cuando un escritor, que a lo mejor toda su vida ha escrito terror o realismo, de repente a su libro de ciencia ficción le dicen, ah, pero es que no, tú en verdad no eres parte de acá, así que tu libro no debe ser buena ciencia ficción. Entonces, claro, se genera esa dualidad de que la ciencia ficción en cuanto movimiento cultural tiene el pro de haber sostenido todo esto, de mantener esa columna vertebral desde la cual estudiarla, pero a la vez tiene ese contra y esa situación difícil de analizar de ese fanático un poco extremo, ¿cierto?, que a veces más bien limita. Y de hecho, en ese mismo sentido, me acuerdo que una vez me pasó con Rodrigo Juri, un escritor de por acá, que me acuerdo que él me mandó un texto una vez de una escritora, y me dijo, mira, lee este cuento, es de una escritora chilena de afuera, ciencia ficción. Y yo lo leí, y le dije, Rodrigo, este cuento es fantasía, no es ciencia ficción. Y me hizo cuestionarme a mí mismo, así como, ¿me habré vuelto yo como un fanático cuadrado? ¿Qué estoy haciendo mal? Y le dije, Rodrigo, estoy seguro que esto no es ciencia ficción, así, pero bueno, esto es fantasía, y está bien, es fantasía. Y él me decía, no, es que salió publicado en una revista de ciencia ficción. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a esta definición de Spinrad, que a él le encanta, que dice, ¿qué es ciencia ficción? Todo aquello que se publique como tal. A mí no me gusta esa definición, pero la acepto. Y me acuerdo que ahí tuve esa como revelación de decir, ah, ya entiendo de dónde viene esa visión como tan
tan así cuadrada, que es al verlo como movimiento, más que como qué es en cuanto a literatura. Eso por un lado. Y a mí en particular me gusta, yo que no tengo formación universitaria en cuanto a literatura, yo soy médico, como saben de acá, pero me gusta discutir con mis amigos profesores de castellano el lenguaje de esto, porque les gusta rebatir, que a mí me gusta más esta idea de la ciencia ficción como forma, como qué es lo que dice al final del día. Y de ahí viene cierto lo entretenido, y en cierto modo lo que en Chile al menos ha permitido ir rearmando la historia hacia atrás, porque si uno fuera cuadrado no encontraríamos nada. Y siempre me defiendo o pongo en la palestra, porque me gusta ver qué pasa, con el análisis que hace Lester del Rey y Pierre Versins, cuando dicen que tal vez incluso la épica de Gilgamesh ya era ciencia ficción. Y decir, oye, quizá la ciencia ficción siempre ha estado, quizá lo que es en su esencia es algo inevitable, inherente a lo que es pensar, ser humano. A mí me gusta eso, me gusta esa posibilidad. Siento que al verlo como forma, a uno le permite, por un lado, disfrutar del movimiento, de ese que conocemos hoy en día, que es un poco más rígido, y a la vez, uno como lector, saber ir sumando el slipstream que va apareciendo, sabiendo que quizá uno no lo va a poder englobar en una gran cosa, porque sería mucho pedir, pero al menos uno como lector sabe, dice, ya, este es de los que sí aceptan la palabra ciencia ficción, y estos son de los que no les gusta mucho la palabra ciencia ficción, pero como lector sé que estoy en los mismos herederos de Gilgamesh. Entonces, eso quería mencionar, creo que interesantísimo. A mí la perspectiva académica es que lo que más me atrae, el dónde poner el tegumento, si es que existe. Si es que el tegumento, yo creo un poco poroso quizá el tegumento, pero eso quería mencionar, en base a todos los comentarios que hacían. Si les parece, leemos los comentarios que hay para actualizar. Tenemos muchos comentarios desde que se me... Allá, por acá está. Listo, Ignacio Galdames dice, Kousuo Ishiguro, novel de literatura, Never Let Me Go, es ciencia ficción camuflada. M. Wood dice, no es camuflada, es exactamente eso. Maelis González, la ciencia ficción no existe, son los padres, eso se comentan, está genial. M. Wood, Valar es un autor de ciencia ficción y sus historias son similares. Ignacio Galdames, un gran libro de un gran escritor, pero me han dicho que no notaron o no entendí, o generó de ciencia ficción. Bueno, Leonardo dice, el ejemplo de Ishiguro es notable, tal cual. M. Wood, es que referirse al impacto del progreso científico y tecnológico en la vida ya no es una apuesta extraña, pues nuestro mundo está inmerso en estas transformaciones. Ignacio Galdames, pero bueno, la comprensión lectora de si es o no es otro tema. Sí, es cierto. Solo la estaba diciendo. M. Wood, el realismo y la sci-fi hoy coinciden. Muy cierto. Aram, tal vez por eso la fantasía ahora es la que manda la parada. Estamos viviendo la ciencia ficción. Cali, en esta ocasión no estoy de acuerdo con Daniel. No creo que la ciencia ficción naciera para vender, sino para poder explicar críticas sociales con una visión clara de cómo podría degenerar la sociedad futura. Jesús Tademun, la ciencia ficción nace porque algún esquizofrénico con dinero podría publicar libros. Cali, más que un producto literario, podría ser un producto de la censura, autocensura. Rubén Andrés 77, muy bonito lo que dice Daniel, de que hay que pujar porque la sci-fi se tome el mundo. Todos a tomar. Rubén también dice, pero la ciencia ficción, pero la realidad es que no muchos de quienes leen y consumen ciencia ficción son fans que quieren seguir sintiéndose únicos y especiales, entre comillas. También dice, por más que la academia avance y se abra en esa actitud de otakus que tienen los fans, la que eventualmente decide qué tanto se expande realmente la afición. Afición con C. Exacto, Rubén. Cali, muy cierto, Tamara, la ficción y la ciencia ficción tratan temas muy reales. Ignacio Galdames, y si hablamos de movimiento cultural, los cyberpunk, vivimos en una subcultura que nos define más allá del cine y la literatura. Anónimo Morblog, ¿qué opinan de ingenieros escribiendo ciencia ficción y no literatos o sociólogos? Esa información está, bueno, la mayoría, ¿no? Uno piensa ahí.
Jesús Todemun, Ignacio Galmades, si vamos a hablar de Cyberpunk, cuenta conmigo, jajaja. Bernardo Galeano Bolívar, es necesario un mercado vinculado con la ciencia ficción y ese mercado no tiene por qué reñir con la calidad. Y para crear ese mercado hay que organizarse. Ya empezamos con Vestigio, uy. Jesús Todemun, y respecto a eso, no somos cultura, la sociedad es ya Cyberpunk casi de manual. Fernando Galeano, muchos comentarios. Fernando Galeano Bolívar, también está Rodrigo y Daniel Estetoscopio. Algunos encuentros sobre ciencia ficción, como el año pasado, el de Medellín, clubes de lectura, librerías, sí, o sea, hay movimiento, hay movimiento. Bernardo también dice seguir trabajando en todos esos frentes para llegar a nuevos lectores. Ignacio Galdames, un escritor, es escritor independientemente de su trabajo en el día a día, me refiero, pues pensando en lo de sociólogos e ingenieros, ¿no? Ingeniero, doctor o pirata espacial. M. Wood, imaginar mundos posibles a partir de cómo entendemos nuestra realidad presente. Leonardo, digo, Bernardo Galeano, aprovechar todo este enlace entre filosofía y ciencia ficción, aceleracionismo, realismo especulativo. Realismo especulativo, ¿no? Leonardo dice, ustedes escriben en todos los frentes, oh por Dios, ¿puede un robot escribir ciencia ficción? Si la ciencia ficción es una manifestación humana, ¿qué pasaría entonces? Robot Street da para pensar. Hay una película sobre eso, ¿cierto? Ignacio Galdames, de hecho yo entré a mi computador con GPT-2, la IA de Elon Musk, uff, ahí sí me perdí, para escribir cuentos como Philip K. Dick. Todemun, Jesús Todemun, Ignacio, ¿estrenaste o programaste? Ah, ¿entrenaste o programaste? Le pregunté a Gimnasio. Ah, Pilar, entrenar una inteligencia artificial con una serie de reglas iniciales y va aprendiendo, magnífico. Pilar, sí, se entrena, aunque se base en un programa. Ignacio, entrené a GPT-2. Eso suena genial, eso suena Her, la película, ¿no? Sí, eso es lo que pasó con Her. Siga, ¿qué? ¿Alguien va a decir? Aparte de todas estas cosas. Pues, Pilar. Sí, claro. No, un poco como yendo a esta última parte de si los robots pueden... no soñar ovejas electrónicas, sino eléctricas, sino escribir ciencia ficción, probablemente, no sé de qué tanta calidad, pero de todas formas hay unas reglas, o sea, y si uno puede entrenar una inteligencia artificial para que escribas textos predictivos, pues igual vas a tener textos predictivos, lo que pasa es que yo siento que son acotados y que no necesariamente va a ser lo mismo a que una respuesta genuina de una persona, pero creo que la discusión no debería ser esa, o sea, antes, mucho más arriba en el chat, había algo que a mí me parecía interesante y era como esta relación sobre los tipos de temáticas que se exploran en ciencia ficción y si los ingenieros o los sociólogos más bien deberían estar escribiendo como este tipo de cosas, y creo que eso un poco para traerlo de nuevo a la idea de hablar sobre América Latina, porque yo creo que sí hay, y pegarlo con algo que preguntaba Daniel desde el comienzo, y era como una mirada desde América Latina, yo sí creo que hay una mirada muy desde lo político, desde lo social, en la ciencia ficción de América Latina, que es diferente al afán comercial que tiene, por ejemplo, en muchos casos el surgimiento de la ciencia ficción en Estados Unidos, y en otras latitudes. Y volviendo otra vez a esta pita, quizás esa sea una de las cosas que nos puede tener también discutiendo horas acá. Cierro el comentario. Sí, no, y quisiera, es que yo iba a decir exactamente lo mismo que Pilar, o sea, estábamos así como hiperconectados sobre lo de la temática, pero quisiera aumentarle a ese comentario, y no solamente a lo que podemos decir nosotros, sino a lo que pueden decir también en el chat, si en sus lecturas de las ciencias ficciones de los países que están que leyeron, de Chile, Argentina, México, Cuba o Colombia, encontraron temáticas que se estén como dando de manera mucho más fuerte en los últimos años. Como, no sé, estoy pensando, y el ejemplo es tonto, pero lo voy a decir, como cuando la New Wave norteamericana empezó a hablar mucho sobre estados alterados de conciencia
y se volvió casi que en un eje, ¿no? De muchos escritos, se convirtió, el cyberpunk empezó a desarrollar muchísimo todo lo que tenía que ver con conexiones y con internet y con los hackers, etcétera, etcétera. Si podrían encontrar una temática específica, o no solamente esa temática, sino que se incline hacia una temática específica en los últimos años en la ciencia ficción del país, como también para imaginar el futuro, ya no solamente como movimiento, como decía Leonardo, sino temático. Y Pilar hizo así, así que... Pues es que, otra vez, yo soy lectora, entonces lo que yo hago es leer. He estado leyendo un montón de cosas, pero dentro de esa mirada sobre lo de Argentina, por ejemplo, yo creo que sí hay unas discusiones, uno sobre la tecnología, que son muy fuertes, que yo creo que en eso, en otros lados también, pero esta mirada de cómo la tecnología termina afectando la sociedad, por ejemplo, y eso pegado con procesos, por ejemplo, sobre la memoria o sobre los desaparecidos. Recuerdo cosas, por ejemplo, de lo que ha estado escribiendo Martín Castanet, por ejemplo, pero también sobre el comportamiento de las personas. Y entonces ahí recuerdo lo que ha estado, no sé, que ya lo nombraba Mayelis de Samantha Swerning, hablando de Kentucky's, por ejemplo, de Kentucky's. Y, pero si uno lo extrapola, por ejemplo, en Argentina, de nuevo, como toda esta exploración sobre la memoria y sobre la memoria cercana que está haciendo Mariana Enríquez, hablando sobre la dictadura, sobre las cosas que generan miedo, que hace parte de este borde entre terror, pero también weird, pero también algunas cosas de ciencia ficción y demás. Creo que ahí hay unas discusiones que se pueden plantear no solamente desde Argentina, que es la pregunta que tú hacías, sino también de ver cómo se extienden por el otro tipo de literaturas que se están produciendo, por ejemplo, en Colombia con Luis Carlos y El Gusano, o no sé, en Chile si hay algo también equivalente en los autores nuevos. Entonces, yo me iría como por ahí, hay unas miradas desde la tecnología, desde cómo eso impacta en lo social y cómo los procesos históricos de cada uno de estos de nuestros países se ven transformados y reflejados dentro de esa literatura. Yo quiero abogar un momento por la mala ciencia ficción. Es muy importante para la existencia de un género sólido y sano que haya un gran colchón de cosas malas que le den vida, que se escriban, que se publiquen, que se generen, ¿sí? Porque el resto de géneros tienen el derecho a ser malos, pero la ciencia ficción no. O sea, la ciencia ficción cada vez que como si necesitamos validarnos, y entonces toca súper problematizar la historia de Colombia para poder sacar un libro como El Gusano. Y El Gusano es espectacular, El Gusano es un librazo, de verdad, léanlo, en serio, o sea, 100% tienen que leer El Gusano. Sí, pero de acuerdo. ¿Cierto que sí? Pero no quiero entrar en eso, pero después voy a... No, es que ese libro es impresionante, de verdad que sí. Y el hecho de que El Gusano sea bueno es espectacular, pero eso no quiere decir que no nos esté haciendo falta mala literatura. Y yo creo que una cosa que sí le hace falta a Latinoamérica es un gran colchón de mala ciencia ficción, que se compre, que se venda, que la gente lo lea porque es divertida, básica, barata, que la puedo llevar en mi bolsillo, que la puedo sacar mientras estoy en el bus, y no es el libro que me va a cambiar la vida. Es que El Gusano le cambia la vida a uno. No es el libro que me va a cambiar, no es el libro que me va a hacer pensar diferente. También está la otra cosa, y esa otra cosa es también, a mí me encanta, uno va en la universidad donde yo estudio, todos llegamos en bus porque quedan un cerro arriba, en fin, desde estudio donde trabajo, y es muy chévere porque casi todos mis compañeros profesores todos llevan libros, pero todos leen Dan Brown y esas cosas, ¿sí me entienden? Ellos no leen a los grandes literatos del mundo, ellos leen los bestsellers. Eso también es bueno, y eso también, la ciencia ficción tiene que pelear por su derecho a ser mala también. Perdón, era lo que tenía que decir, adiós. Yo también quiero defender eso. Antes de partir con la representación de la temática que siento que está acá, yo pienso como Daniel, a mí me pasa, yo siento que antes que todo soy lector.
Escribo también, edito también, pero yo siento que es la parte lectora la que nos mantiene realmente conectados, creo yo, como con lo que está ocurriendo. O sea, si uno deja, si uno se olvida que uno es lector y que le gusta sentarse a leer y que un libro te vuele la cabeza como el gusano, ¿cierto? Uno como que pierde el rumbo. Y yo siento que esto también pasa mucho acá en Chile, Daniel, que acá sale un libro de ciencia ficción y si no es una obra maestra posible de ganar un Nebula y un Hugo, es como, y es como, pero oye, sí, déjalo ser. A lo mejor ese escritor al décimo libro va a ser una obra maestra, pero tiene que haber 9 antes. Y de hecho yo me acuerdo que una frase que me confirmó esa creencia, aprovechando de mostrar a autores, que es Martín Felipe Castañet, ¿cierto? Que es un grande, que uno de mis ídolos intelectuales. Me acuerdo que una vez me dijo como, no creo en los libros malos. Y me gustó. Así, no creo en los libros malos. Y yo siento, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces, por ejemplo, yo, haciendo el ejercicio, yo siento que a veces uno, incluso leyendo un libro, que tal vez uno dice, oye, este libro no me cambió la vida, pero no le ha pasado a veces que uno puede escribir incluso un ensayo de un libro, uno dice, mira, sí, quizás un libro malo, pero si tomo esta idea, puedo hacer un artículo genial. Y el que lo lea va a creer que el libro a lo mejor es una cosa espectacular. Pero yo siento que, en cierto modo, el hecho de que exista esa posibilidad de que tú un libro tomes una idea, hagas un ensayo, un artículo, lo que sea, y generes una idea, dice que en verdad, ¿hay libros malos realmente o faltan lectores motivados? A mí a veces me pasa eso. Entonces, a mí me pasa mucho aquí en Chile. Siempre que sale un libro que a lo mejor recibe muchas críticas, yo me pongo a la defensa y decir como, oye, pero a ver, ¿qué pasa si yo escribo este artículo genial de esto? Porque siento que, no sé, lo que dice Daniel, no se puede esperar a que todos los libros sean perfectos. Y yo siento que también en la dimensión artística del libro, de la literatura, hay un cierto momento en que lo objetivo, analítico, más académico, se resquebraja, ¿cierto? Hay un momento en que a un lector puede un libro fascinarle, cambiarle la vida, y tal vez si nos ponemos cuadrados en su análisis estructural, ortotipográfico, no sea bueno. Pero a ese lector sí le fascinó y le cambió la vida. Entonces, solo quería reiterar eso, que también yo me sumo a Castañer y le robo su frase de no creo en los libros malos. Y bueno, solamente para cerrar la idea de la... Pero bien, qué bueno que todos también están de acuerdo con eso. Y con respecto a las temáticas chilenas, fui a sacar aquí al librero los últimos libros que leí así como contemporáneo para dar un trasfondo de por qué creo que hay cierta temática. Miren, pensé, se lo voy a mostrar primero, pero Mario Bustos Ponces, Los vástagos de la mente, de Editorial Puerto de Escape. Otro autor de Puerto de Escape que es Jorge Alberto Collado, que escribió este libro que se llama Aunque tal vez solo seamos los dioses de las hormigas. Después le voy a decir lo que tienen en común. Alternativa S.A., que este es de Aurea Ediciones, de Jorge Sangüesa. Futuro imperfecto, de Alicia Feniu, Forja. Todos los libros de ahora, más o menos nuevos. Homenaje aquí a... Este es de Jesús Todemon, que tanto lo ven en los chats, Valpunk, su libro más nuevo. Y Neomesías, de Siege Ediciones. ¿Por qué cogí estos? Los miré así como lo que me imaginé que representaban. Yo al menos, como lector, lo que siento que ocurre... ¡Ah, qué bueno! ¡Ahí está! ¡Excelente! Bueno, yo lo que siento, algunos libros aquí más que otros, pero en cuanto a temática, yo siento que Chile, por ejemplo, no veo lo mismo en Argentina o en Colombia, que quizás son los otros países que más leo. Siento que acá lo que más noto es la configuración de un tipo de personaje envuelto en un entorno de ciencia ficción. Y siento que el personaje que se construye, ya sea un personaje de cualquier género, tiende quizás a ser un reflejo de la frustración social contemporánea que tenemos acá en Chile. En la mayoría de los libros que leo hoy en día, el personaje suele caer en ese contexto, quizá uno diría, es más post-cyberpunk, pero este personaje como oprimido, que comprende su entorno, pero se ve frustrado por lo que está ocurriendo, que sabe que tal vez algo va a venir, que tal vez es capaz de imaginar un Chile con un prisma distinto, quebrado en cómo le gustaría imaginarlo, un poquito tendiendo al pesimismo, y siento que ese es como lo que estoy notando en la temática de la ciencia ficción chilena, como esa crítica quizás que se traduciría en el personaje marginal en un mundo de ciencia ficción. Y lo sigo viendo cada vez más. Y a la vez, eso yo siento en otros lectores, hay muchos lectores que conozco que no les gusta, y dicen, pucha, pero ¿y dónde está en Chile la ciencia ficción dura? ¿Dónde está mi nave espacial, la conquista, el imperio galáctico, el imperio chileno? Y la verdad es que sí, no está mucho, es más de personajes marginales, más urbanos que rurales. Y pasa eso, ¿cierto? Pasa eso que el lector quizá que más que leía a los gringos de los 50, lee la ciencia ficción chilena y dice,
¿qué es esto? Así como, oye, pero ¿y dónde están mis máquinas, mis aliens y mis robots? Y están más bien de forma un poco más metafórica, siendo evidentemente ciencia ficción. Así, eso podría decir yo, es lo que siento que está con cuanto a la temática chilena en su ciencia ficción. No estamos tan metafóricos y abstractos y poéticos como el gusano, siendo que Chile siempre dicen que es un país más poeta, pero siento que nuestra ciencia ficción está un poco más seca, está un poco más árida en cuanto a la emoción de sus personajes. Yo quiero hablar de Cuba. Dos cosas. La primera, amé el título del de las hormigas. ¡Qué gran título! ¿Cierto? ¡Qué gran título! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te lo muestro. Yo también. Yo soy un fanático del texto de... ¡Qué gran título! Aunque tal vez solo seamos los dioses de las hormigas. ¿No refleja también eso el pesimismo que le has acabado de comentar? Como sí, sí. El pobre chileno diciendo como... Ah, así como, bueno, ya qué más da. Pero bueno, sí. Bueno, qué gran título. Hay un eco, creo. Sí, ya, perfecto. Perdón. En el caso de Cuba pasa algo muy particular porque es algo que está pasando en la ciencia ficción, no solamente de Cuba, sino de todo Centroamérica y de las Antillas, que tiene que ver con que hay toda una revolución del afrofuturismo que viene desde África, pero ese afrofuturismo ha recalado también en el Caribe, y ese recalar del afrofuturismo en el Caribe lo que ha hecho es que la ciencia ficción actual que se está escribiendo en Cuba, no toda, claro, pero mucha ciencia ficción que se está escribiendo en Cuba, lo que está es tratando de reformular los mundos de la ciencia ficción a través de las formas de comprensión que no necesariamente son las científicas de por allá, sino otras formas de comprensión que tienen más que ver con el mundo de los yorubas, con el mundo de las religiones y la forma de entender la ciencia, digámoslo así, a partir de la religión y un afrofuturismo caribeño, ¿no? Entonces, incluso eso ya se veía como latente un poquito cuando Eric Mota hace, por ejemplo, propone el tropi cyberpunk, ¿no? Con la I latina, no con la Y, sino con la I. Entonces, propone un tropi cyberpunk y, obviamente, en un texto como Abandon Underwater, por ejemplo, está ahí como muy latente. Pero ahorita me parece que hay un movimiento muy fuerte en Centroamérica que está justamente tratando de retomar todo ese montón de raíces culturales propias de África, pero un África que no es África, sino un África también convertido en un lugar de donde hubo españoles, donde hubo indígenas, donde hubo criollos, y todo eso está volviéndose a pensar como una posible raíz o un posible núcleo para escribir ciencia ficción. Entonces, muy particular porque cuando uno encuentra ciertos escritores chilenos actuales, cubanos actuales, lo que ocurre es que encuentra muchas referencias a ese tipo de raíces culturales. Entonces, no existe, al igual que decía ahorita Leonardo, una cosa súper sofisticada de dónde están mis máquinas futuristas, y en lugar de máquinas futuristas, lo que hay es unos dioses reconvertidos en máquinas, digámoslo así, ¿no? Unos dioses repensados a partir de sistemas maquínicos que hacen funcionar el mundo. Entonces yo creo que esas temáticas están como muy latentes en la ciencia ficción cubana, y creo que es hacia lo que están apuntando, como llevar a un extremo esa posibilidad de los dioses yorubas y de toda la religión y de todas las raíces afrocaribeñas como lugares para explotar y que pueden producir viajes en el tiempo, que pueden producir, ¿sí? O sea, los viajes en el tiempo ya no los hacen las máquinas, sino los dioses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una vuelta interesante. Bien, me gustaría leer varios de los comentarios que se han aparecido en YouTube. Ya lo puse aquí al lado para no estar así. Bueno, Leonardo comentó, siempre me pongo nervioso cuando Google me consulta si soy un robot, ¿qué tipo de pregunta es esa? Ciencia ficcionaria es discriminatoria con los robots. Jesús Tudemón dice, es una pregunta filosófica sobre entendimiento personal. ¿Dónde está tu humanidad? Anonymous Blood dice, falta hardcore. Ignacio Galdames dice, pulp. Y después dice, hardcore, como por ejemplo, tipo Tetsuo. Pseudo Anacleto dice eso mismo, no existen libros malos,
solo libros mejores que otros. Jesús Tudemon dice, dicen que si el libro es malo, solo lo está leyendo la persona incorrecta. Animor, no habla de Cyberpunk y lo que está de moda. Textos descriptivos donde se explica la ciencia detrás de la sociedad. Ignacio Galdames, el que no cree en libros malos no ha leído a Coelho. Jajaja, broma. Jesús, o sea, yo pensé en Coelho, yo lo admito, no puedo evitarlo. Jesús, por otro lado, está también el tema de que el libro esté mal hecho, que es otro tema. Y Ananimort dice, y tampoco creo que exista la ciencia ficción mala, más bien escritores que se enfocan mucho en relacionar todo con críticas sociales. Emanuela Prado, hola Emanuela, temática, el capitalismo y la tecnología es una temática que creo podría extenderse en parte gracias a Brad Mirror. Nosotros tuvimos una exposición muy interesante de Brad Mirror, si quieren verla, en el canal. Después dice Jesús, Demon, Hey, Bad Punk, Cyberpunk, For the Win. Emanuela dice, la ciencia ficción en sus inicios fue considerada mala literatura y como en cualquier género literario existen cosas buenas y malas. Lo que sobrevive al tiempo no siempre es lo mejor, sino que es lo popular. Emanuela dice, soy profesora de literatura y la verdad es que en Chile no hay cultura de lectura, aquí tampoco. Ignacio Galdames, claro, a veces es lo mejor y a veces sobrevive lo que más se vendió, pero depende de lo que es ese momento, de lo que en ese momento cultural fue bien recibido. Otros libros han encontrado y popularizado años después. Emanuela, quizás no es que existan libros malos, sino que el público objetivo tal vez es otro y por eso no nos gustan. Leonardo, Ignacio Galdames, sería interesante leer Sci-Fi escrita por Coelho. No, por favor. Ignacio Galdames, además la literatura es una respuesta a los miedos y a los deseos de la cultura, entonces en el 2020. También dice, es difícil encontrar tanto positivismo. Julián R.K., hola Julián, que ya lo hizo Gibson en su trilogía de Neuromancer. La idea ya estaba allí, dioses y tecnología. Rubén 77, off topic, porque la descripción de YouTube dice, cerramos nuestro ciclo de actividades de 2021. 2021 ya, oh por Dios, Daniel, ¿qué hiciste? Pilar, vivimos en el futuro. Sí, eso me parece. Leonardo, Manuela Prado, sí, creo que la respuesta de lo bueno y lo malo no va en el público. Va en el público, en el lector, en ese receptor de un tiempo y lugar específico. De ahí lo lindo del contacto con lo artístico, creo. Ignacio Galdames, no se responde chats en YouTube de iPhone, jajaja. Tecnología 1, Ignacio 0, Brad Mirror. Ciencia ficción, se están haciendo aquí. la charla de Pilar sobre Brad Mirror, ay, ahí está el link, miranlas, muy buena, realmente lo deja todos paranoico. Julián RK, yo leí a Coelho y me gustó, no sé ahora, lo leí hace más de 20 años o algo así. Verónica, quiero morir, el alquimista, ni idea, pero cómo negarlo, jejeje. ¿Y qué? Me quedé pensando en muchos casos. Ok. Fuerte estuvo toda esta. Está genial. Como dijo Rodrigo hace un ratito, todavía no hemos pasado la pregunta 2. Qué bueno que no hicimos tantas preguntas, ¿no? Eso hace sentir un fresquito. No me imagino que él escribiendo ciencia ficción, por favor. Pero sería interesante. Podría hacerlo. Claro, sí. Para saber. O sea, pues un fanático de la ciencia ficción tendría que leer la ciencia ficción. Sería un bestseller. ¿Por qué no? Sería un bestseller. Me arriesgaría a acercarme, pero pues, bueno, sí, eso es parte. Pero también podemos leer otras cosas malas. O sea, volviendo a ese rollo de no hay ciencia ficción mala, pues si Coelho escribe ciencia ficción, no, también en la serio, leería. Con tantas cosas malas por leer, uno debería también escoger qué de lo malo va a leer, porque es que yo prefiero. Lo malo, lo que es bueno, están discriminando, lo Tamara, pueden salir yo buenas ideas. Mala ahí. Nueva, ya habíamos no aportado eso. No, y el derecho, de verdad para mí es una cosa muy importante el derecho del género a producir cosas malas y el derecho a que cada vez, ¿ustedes saben cuántos libros realistas malos se hacen al día? Y nadie dice como, no, la literatura realista es horrible. Bueno, sí, nosotros lo decimos todo el tiempo, pero el resto de gente no lo dice.
Sí, pero claro, es que para mí sería muy fácil decir, si ven, no lean ese tipo de literatura, porque tiene gente como Coelho. O sea, sencillo, eso no es literatura. Literatura es ciencia ficción, donde yo encuentro cosas como Philip Dick. Pues, frente a eso, entonces, sí. Por eso es que hay que luchar para dejar de tener esta idea de que todo tiene que ser bueno. Si viene un libro de Paulo Coelho, hay que leerlo y ojalá sea bueno. O sea, y es Paulo Coelho y nos burlaremos y haremos chistes. Y esos chistes eventualmente se volverán parte de la cultura popular y más gente dirá, si Paulo Coelho escribe ciencia ficción, ¿por qué yo no también lo hago? Porque si es Que fue cierto. lo que hizo Octavia, ¿no? Sí, pueden escribir cómo eran las mujeres en Marte, pues cualquiera puede. Y Octavia, bueno, sí, yo soy fan de Octavia, entonces. Pero Claro, mira, pero volvemos a lo mismo, que es hacer crecer la base lectora también. O sea, como que si no, no vamos a tener más literatura de ciencia ficción si no hay más lectores de ciencia ficción. Y yo ahí concuerdo con algo que decía Leonardo, y es que, pues, ante todos nosotros, creo, acá somos lectores. O sea, sí, yo sé que Daniel pues, tiene y televisión y hace y produce y escribe un montón de ensayos sobre esto. Tamara, pues, le enseña a otra gente sobre la literatura. Pero, y pues Rodrigo tiene la editorial y todo lo demás. Y evidentemente, pues hay una tarea en el hacer, pero creo que el otro hacer de nosotros es leer. Y aumentar la base lectora es garantizar que eventualmente también vamos a tener más y no sé si mejores libros, porque también tendríamos que empezar a pensarnos que probablemente lo que nos gusta a nosotros en este momento habla también de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras perspectivas, nuestros idearios y demás, y no los que probablemente tengan los niños a los que Tamara les está dando clase, que deben tener la cabeza en otros temas diferentes a los que la tenemos nosotros. Entonces, ¿quién sabe cuál va a ser la ciencia ficción del futuro y a quién le va a estar hablando? Pero también resulta, bueno, eso me hace pensar en dos cosas. Me hace pensar si realmente, ok, aboguemos por la literatura de ciencia ficción, sea mala o buena, pero un mal libro de ciencia ficción puede llevar a alguien a no volver a leer ciencia ficción. A mí me ha pasado, por ejemplo, con algo del cine colombiano. Yo veo muy poco cine colombiano porque vi muchas películas malas colombianas. El Y decía, problema pero no, no aguanta. es que tampoco hay mucho cine colombiano. Es exactamente como problema. Ah, Nosotros producimos, nosotros alcanzamos a producir muy pocas películas al año, las estamos produciendo con apoyo estatal y el apoyo estatal nos está obligando a entregar las películas a toda carrera. Entonces, obviamente no hay cine colombiano bueno porque no hay cine colombiano. Entonces, las pocas películas que salen, pues esto, o sea, si sacamos 20, 30, 40, 50 películas al año, con que saquemos una buena, la sacamos del estadio, pero es muy difícil entre 50 películas sacar una buena. Los gringos sacan 50 películas al mes. Pues claro, obviamente ellos tienen una película buena más o menos al mes y llevan haciendo esto por más de 100 años. ¿Sí? Nosotros llevamos haciendo cine muy poquito tiempo, llevamos educando a la gente en cine muy poquito tiempo. Espero que nadie de mis estudiantes me estén viendo porque están diciendo, pero yo estoy estudiando eso, ¿cómo así? Pero, pues es que acá todavía no hay cine, acá nos toca hacerlo, estamos empezando. Y por eso es que, por ejemplo, el gobierno colombiano le invierte plata al cine. Desde 1972 estamos con el cuento de, no, tocó invertirle plata, tocó dar la plata, literalmente, desde 1972 el gobierno colombiano le da el dinero a los directores de cine, tome, vaya, haga la película, a ver si salimos de este hueco, porque solo el mercado no mueve el género, no mueve el medio. Bueno, ok, pero es que uno mira y hay como 20 versiones del paseo y 20 versiones de pa' que me invitan y todas son exactamente la misma cosa y uno dice, pero... Porque en Claro, este pero son malas, pero hay un público también para eso, Tamara. O sea, son malas para nosotros, y no realmente son pero hay malas. gente que sí las ve y las disfruta. Sí. Y eso otra vez hace crecer el género del cine colombiano. No es mi cine, pero es el cine de alguien más. Y voy a decir algo, esas son películas que son técnicamente bien hechas e ideológicamente diabólicas. Sí, o sea, eso es muy importante. Eso, sí, o sea, cuando vean ese tipo de cine, del paseo, ese tipo de cosas, los valores que les están enseñando son malos. No vean eso. No, y Pero es que repiten la misma fórmula. Tú te ves la primera y ya conoces las otras seis. Y es es que que son como seis, o sea, de verdad. Claro, Pero eso pasa en hace 20 muchísimos otros años. tipos de cine. Digo, hace Claro. 20 años se dieron cuenta que los superhéroes pegan, pues hagamos películas de superhéroes. El próximo año van a sacar 20 series de Marvel. Es re loco.
¿Por qué? Porque funciona. Y nosotros estamos diciendo, ay no, qué horror los gringos que no saben hacer cine porque todas sus películas son iguales. No, hacen todas las películas iguales porque funcionan. ¿Sí? Eso es lo que nosotros... Y dentro de todas esas 100 películas de Marvel va a haber una que es buena. Una. Claro, pero tienes Marvel y tienes toda la producción independiente, Daniel, también. Igual, o sea, volvamos a la literatura otra vez y a lo que estábamos discutiendo sobre ciencia ficción, y efectivamente no hay, solo hay lectores de solo ciencia ficción, porque acá, empezando porque la ciencia ficción se filtra con otra cantidad de temas, pero también porque no solamente nos nutrimos de una sola cosa, o sea, eso no pasa. Y estamos inmersos en una cultura muchísimo más rica. Es lo mismo que pasa con el cine, o sea, me encanta el cine de arte, pero pues también veo las películas de superhéroes y no pasa nada, o sea, me gusta, y creo que ese definir me gusta en literatura, en cine, en cualquiera de estos campos, de nuevo, pasa por quién es uno, qué cosas lo mueven, qué cosas lo atraviesan, y ya. Bueno, sí. Coelho, unirse a la... Ay, acá hay un montón. Ay, Coelho se volvió aquí el tema. Todos han leído a Coelho en algún momento de su vida, dice todo, es muy cierto. A todos nos ha tocado en algún momento de la vida leer al señor Coelho. Hola, Rodrigo, hola, ¿cómo estás? No se te escucha. ¿Qué pasó con Rodrigo? Ahí volvió. Estaba en la pantalla color carmesí, preocupante. Ya pensé en creo que ya volvió a entrar, pero el audio está malísimo, el de Rodrigo está muy bajito. Pero no, que sigamos, pero trato de cuadrarlo, Rodrigo, queremos escucharte. Pues mientras Rodrigo logra cómo organizar, ahí voy a leer los comentarios que nos hemos saltado. Hola. Ya lo escucho un poquito más. Ajá. Hola. Esa. Eso. Ahí estás. Hola. Hola. Mejor. Sin cámara, ¿hola? Pero se te escucha. No, yo lo veo en cámara. Ah, yo no. Sí. Es que mi conexión debe estar. Ya discutimos el gusano, así que ahora ya no lo vamos a mencionar. Entonces, chao, me voy. Lo que estaba pensando es que lo que sí hay que hacer, y es un poco lo que estaba diciendo Daniel, es que exista un campo literario tan bien formado y tan estructurado que puedan existir las novelas de ciencia ficción malas y las novelas de ciencia ficción buenas, y puedan convivir en un mismo campo sin que por ello haya como una pelea, etcétera, ¿no? Como decía ahorita Pilar, puede existir ciencia ficción independiente re buena y héroes de Marvel, y los dos son ciencia ficción y no pelean. Pero claro, porque hay un campo y una estructura también establecida en donde esos dos tipos de series o de películas o de lo que sea pueden coexistir. Lo que yo creo, por ejemplo, una cosa que decía muy interesante Daniel, en Colombia hay mucha ciencia ficción juvenil, por ejemplo. Solamente en el 2020 se publicaron 9 libros de ciencia ficción juvenil, de los cuales 3 son sagas, ¿sí? Son sagas, libros de 400 páginas, ¿sí? Entonces, hay que ver, por ejemplo, hay alguien que, no sé si está viéndonos porque es alguien que siempre está como muy pendiente, que se llama Juan Ramón Vera, escribió un libro que se llama 10 días de ciencia ficción, lo publicó en Armenia, si no estoy mal. El asunto es que todos esos libros como que están luchando de manera individual porque no hay un campo bien formado que pueda coexistir la ciencia ficción que se publica en Armenia y la ciencia ficción juvenil y la ciencia ficción de alto vuelo independiente, intelectual. O sea, como que si hay, ¿sí? Es que me acordé lo que decía Daniel sobre los profesores que leían Dan Brown, pero no leían ciencia ficción, y es chévere porque sí hay, pero no la leen porque no está el campo bien establecido. Entonces, como que cada librito está como luchando por no ahogarse, ¿sí? Como con el agua al cuello, haciendo como, no quiero ahogarme, ¿no? Pero existe un montón. Lo que sí es la configuración del campo, que, por ejemplo, tienen estas series y tienen estas películas que sí tienen un campo y que pueden coexistir superhéroes y ciencia ficción filosófica profunda de no sé, de estos personajes viendo el espacio y preguntándose, ¿cuál es la relación con mi padre?
¿qué he hecho con mi vida? Es como ese tipo de cosas, pero ya, ya espera. Bueno, aquí había una pregunta de Ignacio que me parece como interesante retomar. El tema es cómo introducir a las nuevas generaciones del género y hacer que se queden. Esa es una buena pregunta. Dice él. Y todos se fueron. No, mentira. Mientras se fueron, pero ese es lo que justamente. Vamos a buscar libros. Sí, fue a todos buscar libros. Ahí está. Ese tema de Ignacio, y también yo le respondí un poco que acá también hemos conversado varias veces en otros encuentros que. Es interesante que la mayoría de las personas que leen ciencia ficción, que les gusta la ciencia ficción, yo creo que la gran mayoría son personas que lo descubrieron y empezaron a leerla, usualmente en los tiempos del colegio, o en la adolescencia, o incluso antes. Y no sé si ustedes opinarán lo mismo, pero acá por lo menos hemos llegado a la conclusión de que es muy difícil que alguien ya adulto ingrese como al territorio de la ciencia ficción y lo vea quizá como lo vemos los que lo vemos desde más chico. Entonces yo creo que ahí hay un desafío gigante, y mezclado con lo que hemos estado comentando de a veces uno se concentra en esta cosa más adulta, entre comillas, y se olvida que la semilla hay que plantarla desde pequeño. Ahí es donde hay que hacer esa exposición a libros que no sean, como también decía Rodrigo, ¿cierto?, esta cosa tan densa innecesariamente. Entonces sí, creo que es un desafío gigante el generar esa conexión. Y que tal vez fue algo que sí lograron los grandes y los clásicos de Estados Unidos, ¿cierto? Generar ese encuentro inicial a edades más tempranas. Y quizá nuestras letras latinoamericanas son un poco más esquivas en eso. No sé cómo lo ven ustedes. Solo quiero hacer una fe de ratas. No era en Armenia, era en el Espinal Tolima. Ciencia ficción del Espinal Tolima. Bien. ¿De Armenia? Leyendo yo me leí las biografías de Asimov, porque sí, porque alguna vez hice una conferencia de Asimov y todos me odian todavía por ello. De cuatro horas. Pero fueron buenas 4 horas. Okay. Y una cosa que me gustó mucho, con la que yo me identifiqué siempre con Asimov, porque además está en muchos de los prólogos que él escribe, es que él de pequeñito, su primera aproximación a ciencia ficción fue a través del pulp, y yo me identifico mucho porque mi papá en la casa le encantaba tener cosas así, baratas, que eran, este se llama Plataforma Epsilon, y esto era lo que yo leía de chiquito. Yo no empecé leyendo, pues sí, también la colección azul, pero esto era lo que había, esto era lo que a mí me compraban, y eran básicamente, son novelas de vaqueros en el espacio, son muy lindas, son muy chéveres, y esto es lo que genera lectores, cosas bacanas. Sí. Sí. Sí, voy a hacer, pues después voy a hacer comentario de que por acá estamos reviviendo el formato pulp pequeñito, por eso mismo. Porque estoy de acuerdo, hay que hacer ese. Pero sobre la discusión, bueno, hay tres comentarios que me parecen importantes. Por ejemplo, Aleja dice que ella llegó a la ciencia ficción al estudiar ingeniería, o sea, ya estaba en la universidad, ya estaba ingresando a la universidad. Jesús Todemón dice que él empezó a leer ciencia ficción cuando ya estaba en la universidad y comenzó con Dune. Y Anacleto, él dice que comenzó con los videojuegos, o sea, que fueron los videojuegos los que lo llevaron a la ciencia ficción. Yo estaba pensando como por el mismo lado. Hay libros de ciencia ficción que están muy dados a hablar sobre, pues, lo social y sobre, no sé, 1984, dictaduras, y ese tipo de cosas. Así que yo creo que uno como adulto lo empiezan a relacionar con su realidad, y sí, uno lo puede leer ya adulto. O sea, yo creo que depende del tema. Rodrigo trajo muchos libros. Pero es trampa porque yo no estoy en mi casa, los estaría mostrando ahorita. Eso es trampa. Ah, bueno, Daniel, te están preguntando una cosa. Te dicen: sí. Cuando Simón era niño, su padre vendía dulces y él lo ayudaba y compraba Amazon Stories, según recuerdo. Corrígeme si me equivoco, está diciendo Ignacio. No, todavía no existía Amazing. ¿Con otras revistas? Otras revistas. Amazing era cuando él ya estaba casi adolescente, porque él entró ahí a la... Pero las de chiquito eran posts mucho más baratas, que no tenían gráficos ni nada. Eran revistas muy, muy básicas. Y la como lo cuenta Simón, además él las leía con cuidado y las volvía a meter en la bolsa para que nadie se diera cuenta que ya estaban leídas.
Voy a mostrar algo, porque Matos me preguntó. Hay dos comentarios más. Usted, Miriam dice que ya comenzó a leer ahorita a sus 43 años, ciencia ficción. Genial, es un buen pseudo. Anacleto dice que comenzó sobre los 10, más o menos. O sea, no todos lo hicieron desde tan pequeño. Ya, Rodrigo, es que me parece interesante. No, re bien. Es que yo también estoy como en el chat, en WhatsApp, y yo me hago un 8 con todo. Entonces Matos estaba como, hay sagas juveniles, y ya que estaban hablando de Paulo Coelho, etcétera, Mario Mendoza escribió una saga de 10 libros de ciencia ficción. 10. Uh-huh. Aquí están los 10 libros. Se llaman Los Mensajeros de Agartha, y el primer libro fue escrito en el 2015 y el último fue escrito, no lo he destapado el último, pero son como 3 o 4 años en donde un autor colombiano muy vendedor, le comento a las personas que están viéndonos, ya lo han también, muy, muy vendedor, muy, pero muy vendedor, es como el autor más vendedor de planeta, ¿sí? En Colombia, decidió hacer una saga de 10 libros de ciencia ficción. Entonces, cuando hablábamos de ese tipo de literatura y un poco a Matos, que también se interesa por este tema de las sagas en Colombia, que me estaba preguntando por internet. Bueno, tenemos una saga en donde el primer libro es sobre zombies, El Palacio de los Sarcófagos, el Extraño Mundo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hay de todo, hay zombies, hombres lobos, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente para mostrarles que esto se está haciendo en Colombia y se hizo 10 libros en 3 años. ¿No? O sea, es una fritera. Y además hay una novela gráfica en 5 tomos. Esa es la respuesta a si Paulo Coelho escribiera ciencia ficción. Qué bueno. Sí. Yo hizo, puede ser novelas que no nos guste, gráficas. Pero es importante que exista. Exacto, sí, es importante. Sí. 4 novelas gráficas de una serie y esto es otra, este año. ¿Qué es esta locura? Tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo sucedió esto? Y dos, ¿cómo llegaron a tu casa? Primero, ¿cómo sucedió esto? Habría que preguntarle a Mario Mendoza cómo llegaron a mi casa cuando uno le dan una carta en IDARTES que dice investigador de literatura y uno dice, estoy haciendo una investigación sobre ciencia ficción, y le dice a las editoriales, ¿podrían mandarme los libros que están escribiendo sobre ciencia ficción? Wow. Ahora tengo que leerme todo esto. ¿Ya empezaste? No, voy 40 libros en estos meses, pero todavía me faltan muchos. Voy en el año 2012 apenas. Del 2000 al 2012 ya encontré entre 30 y 40. Muy estoy bien. Loco. Bueno, ok, ya, eso perdón. Eso es para decir que envidia tu número de lecturas. Sí, se está haciendo ciencia ficción, bueno, en Colombia. ¿Qué? Un montón. Y por lo menos alguien lo está leyendo. Por lo menos lo pero digo. Se está haciendo. Y hay gente que la lee. Exacto. Incluso en Chile. Se lee ciencia ficción colombiana. Claro, pero yo esperaré, o espero que la ciencia ficción que salga a otros países sea un poco mejor que alguna otra, pero de todas formas. Es, de nuevo, hay ciencia ficción, hay gente, exacto, que la está leyendo, y habrá nueva gente que produzca más ciencia ficción. Exacto, es lo que yo decía sobre el campo, o sea, en Colombia es importante que haya un libro como El Gusano, pero también es importante que haya Los Mensajeros, sí, de Agartha. Sí, claro. Y que los dos puedan decir, son ciencia ficción colombiana. Uno, claro, espera El Gusano, pero si sale esto también está re bien, o sea... Y si uno se divierte leyéndolo de todas formas y le da risa la forma como está escrito, está bien. Pues además, y es importante y se valora, y alguien le dedicó su tiempo a escribirlo, a editarlo, a hacer las imágenes. Claro, pero es que ahí te recuerda la idea de Daniel de que también empieza la ciencia ficción como una forma de mercado. Sí, porque yo no me gusta Mario Mendoza en lo más mínimo. Peleo mucho con mis estudiantes por eso, porque ellos lo adoran. Igual, pues tengo tarea como para leer 3 libros de él. A ver. Pero uno cuando se da cuenta como todas estas redacciones de Satanás y el Satanás en cómic, yo no tenía ni idea de esos libros de él.
pues también es una cosa de mercado. Y Satanás, por ejemplo, se alimentó de toda esa como esa historia detrás que él montó, de que él conocía y él casi está ya en Poseto y no sé qué. O sea, eso me hace pensar en la idea de Daniel, de que hay una literatura de Ciudad Bichot que se aparece como por su brazo económico, como lo que representa en lo económico. Pero para que exista, o sea, existe esa y existe la otra. Satanás es una novela sobre un asesino múltiple colombiano, que la volvieron película y acá es como una historia... María Mendoza, sí, comenté que no entendía bien, está hablando de Satanás, dije, me perdí en el camino. Algo que se me acaba. De María Mendoza es Satanás. Ahora entiendo. Sí. No te escucha, Rodrigo. Estás en serio. Aprovechando el punto de Rodrigo. Sí, no, que una buena parte de los que están en YouTube son también chilenos, entonces en ese pedazo creo que se perdieron un montón. Okay. Gracias por el contexto. Sí, yo no entendía. Si es Satanás, estamos hablando de revisiones bíblicas. Quizá la ciencia ficción colombiana está adquiriendo un camino respetable. Y ahora entiendo. Yo quería comentar solamente de lo que decía Daniel y de esto mismo, de que hay en otros formatos. Es entretenido. Yo siento que ahora, como en Chile, por ejemplo, como estamos en este momento de mayor producción, que yo apoyo porque soy de la misma idea que hay en harto nomás, después veremos cuál será digno del recuerdo o no. Pero, por ejemplo, pienso en uno, en el formato de Pulp, que la editorial con 7 ediciones sacaron un formato para ver como experimento, ¿cierto? El formato más chiquititos de bolsillo. Y que lo encuentro una cosa muy entretenida. Este, por ejemplo, que es de Michel Dev. Y del mismo estilo, probando también otros territorios, destaco este, que es Terranova, que es de Fabián Cortés, Terranova. Y este libro, Fabián Cortés es un escritor acá que ya ha publicado varios libros, que alrededor de 4 o 5, si no me equivoco, con distintas editoriales. Pero en este caso, este libro en particular lo hizo, se supone que es infanto juvenil, dirigido a, creo que niños hasta 12 años, algo así. Y creo que, claro, esa experimentación, ese intento de hacer otros formatos, otra forma de ver qué pasa, si surgen otro tipo de lectores como primeras aproximaciones, son muy buenas. También creo que son tiempos de agradecer la cantidad y uno encontrar quizá la calidad personal a destacar después. Pero estoy de acuerdo, no son tiempos de ponernos tan quisquillosos quizás con la producción regional. Porque no la tenemos. O sea, uno piensa, a veces uno se olvida. A veces, esa es otra cosa que siento que a veces pasa. Uno, lectores, por ejemplo, acá, compañeros chilenos que de repente dicen, oye, salió este libro de tal escritor de Estados Unidos y es una obra maestra. Y dicen, ¿por qué no se hace ciencia ficción así acá? Y uno dice, digo como, ya, pero está rescatando un libro de Estados Unidos, que fue el que llegó hasta Chile, un mercado claramente no atractivo para Estados Unidos en ese sentido. Por lo tanto, el libro seguramente de verdad es bueno si llegó hasta acá. Pero estás omitiendo los centenares de libros que los estadounidenses publican, porque ellos sí que publican y tienen una máquina colosal de generar libros. Entonces, claro, es fácil hablar desde esa base, que es la que estamos diciendo que nos falta tener ahí más estabilizada. Eso. Estoy esperando el momento de hablar para Gusano, ¿eh? Ustedes me avisan, no he querido intervenir, tengo un mensaje poético final. No. Pero sí, quiero terminar con algo importante del gusano. Este puede ser el momento para el gusano, creo yo. Sí. ¿Puedo decirlo? Estamos cerrando. Ya, solamente quiero comentar, yo no sabía si voy a hablar mucho del gusano, que pucha, no sé, es como algo específico de Colombia, quizá para no ser tan sesgado. Pero quiero decir que yo este libro actualmente, me falta muy poquitito, Rodrigo, pensaba terminármelo entre hoy día y mañana, voy en página 269, pero igual me siento con que puedo hablar de él. Este libro... Yo conocí a Luis Carlos Barragán porque tengo Vagabunda Bogotá, y este lo estoy leyendo a la par con otro escritor de acá de Chile, con Javier Valderrama. No sé si habrá alcanzado ver esta reunión, pero nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, nos tinca este libro. Yo le comenté, le dije, mira, esa editorial, está Rodrigo, le hice como la presentación, lo encargamos y lo estamos leyendo. Él ya lo terminó, yo no. Pero lo que quiero destacar es que es un libro realmente bueno. Es un libro casi, casi brutalmente bueno. Son de esos libros basados... Me pasaba como escritor, yo decía, qué ganas de poder escribir un libro así. Así como uno dice como, qué brutalidad. Me dice como, chuta, ¿qué es mi pluma? Uno va a revisar los textos de uno y es como, uy, como que, pucha. Y después también como editor, yo decía,
yo pensaba en Rodrigo, como, ¿cómo editas un libro así? ¿Cómo editas un libro así de bueno? ¿Qué le dices a Luis? Como, mira, quizá trabajemos esta parte. Es difícil. Y lo más importante, siento yo, es que cuando estaba conversando con Javier Valderrama, este escritor chileno también, él, que ya lo terminó, me dijo, me decía, mira, honestamente, él me decía, de todo lo que he leído, este libro debería estar elevado a una apreciación muy grande. Pero él decía, yo no sé si va a ocurrir, pero él me decía, pero temo que no sea así por el mero hecho de que es ciencia ficción latinoamericana. Y lo difícil que es, ¿cierto?, hablar de elevar un texto a una cima, pensando así como 100 años de soledad, que difícil es cuando viene con ciencia ficción latinoamericana. Y sin embargo, este libro yo lo encontré poderosísimo, aunque no lo termino. Pero es un libro que sirve en ese mar de muchas publicaciones, que sirve de motivación en todo sentido. O sea, uno como lector lee esto y dice, chuta, ya, voy a seguir buscando hasta que encuentre otro así, te invita a leer más. Y como escritor, te dice como, oye, mira lo que se está generando, mira dónde ya estamos. Así como, ponte las pilas, empieza a ser más original, empieza a hacer nuevas cosas, porque tenemos un libro como El Gusano, que es un libro que uno piensa, si este libro estuviera traducido, si se lograra traducir al inglés, uno se imagina, ¿cierto?, esa capacidad. Entonces, simplemente, esta era mi pequeña oda a este librazo, que honestamente, de verdad, como lector de, como alguien que disfruta la ciencia ficción, como dijimos antes, la mala, es realmente increíble. Eso, es una sensación extraña, como de ver la luz y verla a la vez lejos. No sé si me explico, como decir, estamos haciendo muchas cosas acá en Chile, sí, vamos todo bien, y llega el gusano a mis manos y digo, ah, vamos por más, vamos que se puede, lo vamos a lograr. Pero no, pero yo siento que es una obra fenomenal, y que siento que yo creo que ese es el horizonte. Publiquemos harto, hagamos mucho, disfrutemos todo. De los libros malos, hagamos ensayos también, porque de vez en cuando van a estar los libros como El Gusano, que es ese libro que uno deja de ser todo lo demás, se vuelve simplemente un lector sentado en su sala de estar, en su casa, viviendo esa experiencia literaria que tanto disfrutamos realmente, la esencia lectora, que te cambia. Yo ahora quiero ser parte del gusano, aunque no sé cómo termina, pero estoy... O sea, no quiero hablar de cómo termina, porque en serio es una cosa... No te podemos dañar el final. No, porque no somos fans aquí del gusano. Mira, quiero ser prefieras, Leonardo, porque yo lo tengo firmado. Yo tengo un gusanito hecho por Luis Carlos en mi gusano. Mira, voy a firmarlo yo, le voy a poner una firma pirata. Pero no, extrañamente creo que yo no tengo el gusano. Ay, no puedes. Rodrigo, es el colmo, tú lo editas. Yo estuve en la reunión contigo, me estaba regando. En fin. Pero no, Rodrigo, Sí, lo tengo, pero voy a mostrar. No, Tamara tiene la primera versión de él. Ah, me encontré. Esa es la primera versión. Tiene la primera edición de Vagabunda. Y acá, también la tengo firmada, por suerte. Por eso pasa. Porque dentro de esta fanaticada también uno se vuelve amigo de los lectores, de los escritores, o bueno, amigo es mucho, pero por lo menos conocido de los escritores que también uno aprecia. Y creo que eso pasa cuando se tienen este tipo de grupos también, que son muy de fans y de fans queridos, no sé, que creo que es otra de esas características, volviendo otra vez a hilar con los temas de, vamos a hablar de ciencia ficción latinoamericana, pero de las características es el hecho de que hayan grupos de fanáticos también, así aparte como de esas características, no del género, pero sí del ecosistema del género. Y hay algo que es muy bonito dentro de la ciencia ficción, que creo que sí se ha mantenido de una u otra manera, y tiene que ver con que desde el inicio de la ciencia ficción, que es algo que se cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, que es algo que cuenta Rodrigo Fresán en Al Fondo del Cielo, es que todo se formó a partir de grupos de geeks o de nerds o de gente que se reunió y pensemos, creo que hablaron un montón de cyberpunk en el chat, y entonces eran como el cyberpunk, estaban un montón de gente, William Gibson, y estaba
Ay, se me olvidó el de Mirror Shades. Bueno, Bruce Sterling. Este montón de gente, y se reunieron y empezaron. Y yo lo que veo de algo muy bonito que está pasando en América Latina es que de una u otra forma este tipo de grupos se están dando, ¿no? Es decir, de una u otra forma, cuando estábamos con Diego y empezamos Vestigio, fue como, bueno, ¿a quién contactamos? Y entonces yo dije, ay, pues yo conozco una gente en Chile que está haciendo cosas. Y entonces conocí a Figueiras de Puerto de Escape, y entonces hablé con él, a Néstor Darío Figueiras. Pero entonces hablemos con Edmundo Pasoldán, a ver, él sabe qué están haciendo en Bolivia. Y se empezaron a conformar unos grupitos muy bonitos que tenían toda la onda, obviamente diferente, de la forma como comenzó la ciencia ficción en Estados Unidos en la década del 30, que eran un montón de geeks o de nerds o de fans o de llamémoslos como ustedes quieran. Y yo siento que en América Latina hubo, y en esto yo soy todo... No sé, de pronto leí demasiada ciencia ficción utopista soviética, pero el asunto es como que yo siento que hay, como que cada país estaba, uy, por Dios, bueno, cada país estaba configurando sus propios espacios geeks, nerds, de compartir, crecer, hablar, pasar textos, empezar a publicar, y que... Ay, pero eso en Rusia, ok, en la URSS, perdón. Y que lo que está ocurriendo ahorita, como que el siguiente movimiento es que ya no solamente son grupos dentro de cada país, sino que los países están empezando a comunicar. Tanto así que alguna vez en el FutureCon justamente estaba hablando con Leonardo y decía lo que tendríamos que hacer es una antología de cuentos latinoamericanos que tuviera que ver con, Leo, tú estás en una editorial, pásame tu mejor cuento y Vestigio, y pásame el mejor cuento de en Uruguay y el mejor cuento de Dum Dum en Bolivia, y armemos una antología para que nos conozcamos todos, porque el asunto ya tiene que ver un poco como con no solamente quedarse en esos espacios que ya estaban como generándose y gestándose, sino que en este momento ya se está armando un club geek más grande, digámoslo así, ¿no? Entonces ya todos vimos el gusano, ¿sí? Y pero entonces después, no sé... Cuando en un momento Leonardo habló de Brasil, entonces todos sacamos nuestro tomito de Baradín y dijimos, acá llegó también, ¿no? ¿No? O si decimos Angélica Godition y decimos, ah, sí, también la leí, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también están creando cosas muy bonitas. Solo por aclarar, Rodrigo se acaba de comprometer a hacer esa... esto es primicia... Ciencia ficcionaria, Rodrigo se compromete a hacer esta antología. Yo como representante de Siege Ediciones Chile, también hago esa promesa aquí. Sí, sí me gusta. No soy el jefe de la editorial, pero seguro lo convenceré. Y... No sé, yo de lectora digo, las voy a leer. Bien. Los quiero leer. ¿Vale? Les recordaré su compromiso para tenerlo en mi biblioteca. Están diciendo que sí, que lo hagamos. Ya no puedes decir que no. Ya. Leonardo, ya les tocó. Sí. Rodrigo, ¿viste? Ya estamos. Ahora, a juntar los fondos. El honor de la ciencia ficción de Latinoamérica está en su... Bueno, o podemos volver a la idea del fan, de que los fans terminamos soportando esto y pues están... las posibilidades de hacer un crowdfunding para poderlo sacar. Porque eso es, ¿no? Pilar se encarga del crowdfunding, ella sabe cómo hacerlo, ella sabe cómo promocionar, es un experto. Listo. Pilar hace Tú haces el video promocional, Daniel, y acá ya quedamos todos comprometidos. Totalmente, yo les hago los trailers que quieran. Si ustedes quieren, les hago trailer para cada cuento. Eso. Ya, también, quedó sellado. Algo bueno tenía que salir de este 2020, sí. Algo bueno se va a salir de la última sesión. Tenemos compromisos para el próximo año, supongo, no sé. Mira, y si seguimos alargando esto, ¿nos vamos a comprometer a más cosas? Esa sería una vamos buena a terminar pregunta. Haciendo un FutureCon y un montón de cosas. Aquí mismo, sí. El gusano. Espero que ustedes sigan participando del FutureCon. Yo los veo. Bueno, chicos, creo que... No sé, ¿qué horas son en Chile? Las 11 de la noche, 3 sábados. Muy bien. Bueno, me da un poco de pena
No, al cabo que no quería cenar ni comer, esos son detalles. No. Sí, no, yo creo que, no sé, pues digo yo, creo que ya va siendo hora de cerrar, pero no sé. Sí. No sé si, en YouTube tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, aparte de apoyar nuestra idea, nuestro crowdfunding y nuestra nueva idea y para Ignario. Yo quería decir simplemente una cosita, y es que qué lindo haber hecho este encuentro de ciencia ficción latinoamericana, y que la pensamos desde finales del año pasado, y a la larga, estos 5 exposiciones. Pasó pandemia, y entonces al pasar pandemia se produjeron otro tipo de dinámicas que extrañamente lo que produjeron fue una unión muy bonita entre personas. Y quiero agradecerle a Leonardo que por eso, y bueno, también a Pilar, con todo su estudio en Argentina, a Daniel, que le metió un montón la ficha a todo el estudio en México, a Ricardo, que no está, que habló desde Colombia también. Y creo que a la larga las dinámicas que se dieron ayudaron un poco que esta visión que nosotros normalmente la hacemos presencial en una librería, al convertirse en esta virtualidad, produjo otro tipo de cosas. Y muchísimas gracias, en lo personal, esto es netamente personal, a Daniel, a Pilar, a Leonardo, a Ricardo, donde quiera que estés, principalmente que fueron, pues, las personas que hicieron la exposición, porque para mí fue un aprendizaje increíble de muchas cosas de la ciencia ficción latinoamericana que desconocía por completo, ¿no? Y me parece que es la mejor forma de cerrar este pequeño ciclo, es como con este gran agradecimiento y con todos estos planes a futuro, que sí tiene que ver con, ya que nos estamos conociendo, entonces podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Es como si tuviéramos una relación, como vieron al final de Casablanca, creo que este es el inicio de una hermosa amistad. Entonces, vamos a hacer un montón de cosas a futuro, y muchas gracias, y obviamente gracias a Tamara, porque gracias a ella existe Ciencia Ficcionarios y ha estado detrás de todo el tiempo, y también a Corina y a Matos, que están aquí presentes, que son pilares imprescindibles de Ciencia Ficcionarios. Gracias, me siento honrado, me siento honrado de pertenecer a este grupo, de verdad, gracias. No, yo estoy muy feliz, pues, con esa relación que hemos establecido con Leonardo, porque uno aprende muchísimo, ¿sí? Uno aprende muchísimo, un veces que se trasnoche por nosotros, es genial. Y ver qué salen. Yo siento que aún no hemos sentido como los resultados reales de lo que es 2020 para, pues, en todo sentido, ¿no? Incluso para grupos como nosotros, que pues somos como microcosmos ahí, cómo se ven impactado por todo lo que se viene y por lo que se va a venir, porque no sabemos cómo será luego con esta pandemia. Bueno, no creo que no hay más preguntas. Nos dan las gracias, Julia nos da las gracias en YouTube, y pues no, estamos muy contentos, muchas gracias a todos también por eso, a Ricardo, que debe estar trabajando, no está por allá en el cielo, sino que está trabajando, a todos los que nos acompañaron este 2020 y nos escucharon, y teníamos, la otra vez estábamos revisando números con Daniel en YouTube, con todos, y han visto muchísimo los videos, el video de Leonardo, de México, de Cuba, de Argentina, el de Colombia tenía un montón, el de literatura colombiana tenía, bueno, ciencia ficción colombiana tenía muchísimas vistas. Entonces, muchas gracias también por vernos, porque pues gracias a eso nosotros nos motivamos a seguir insistiendo, ¿no? A no parar, a escribir, a leer, a reunirnos y pues correr para poder crear esos espacios siempre. Y bueno, nos estaremos viendo ya el otro año, desde febrero. Ahorita se me olvida cuál es la primera de febrero que tenemos ya programada. Mientras tú buscas, Tamara, yo creo que yo también quisiera como agradecerles el espacio y la oportunidad, porque al final de cuentas también este tipo de espacios son para que los que leemos y nos gusta la ciencia ficción, nos gustan estos temas, también podamos participar de otras formas y hacer crecer ese ecosistema. Entonces creo que como ecosistema, como donde hay lectores, donde hay autores, donde hay editores, donde hay gente que le gusta y otros cuantos curiosos que igual llegan. Entonces eso me parece chévere, y yo también me sumo un poco lo que decía Rodrigo. O sea, creo que para nosotros
que el 2020 haya sido tan virtual nos abrió la posibilidad de conocer a nuevas personas, de que otros se acercaran y de lograr crecer un poco. Paradójicamente, creo que ese es un buen año de crecimiento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la posibilidad y pues espero ver los proyectos nuevos acá de todo el mundo. Bueno, en febrero tenemos a nuestro querido amigo y compañero Fitziorama, Boris. Boris va a hacer una exposición sobre los expedientes de la lavandería de Charles Strom y será en febrero. Nosotros descansamos enero. Entonces nos vamos en febrero con todas estas cositas y muchas gracias. ¿Vas a decir algo, Leo? Sí, yo también, es que quería también dar los agradecimientos, son justos y necesarios. Darles de nuevo las gracias por todo, por el contacto, por el espacio, por lo bien que lo hemos pasado. Me sumo a lo que han dicho de se pasa muy bien cuando uno está en este contexto. Y lo que decía Pilar, muy cierto, la pandemia, a mí que me tocó estar ahí trabajando con el COVID, para mí siempre estos espacios son muy, muy importantes en mi vida en general, porque es como ese otro lugar, ¿cierto? Donde las cosas están un poquito más armadas y no en ese caos de estar en el hospital en plena pandemia. Pero quiero también reiterar el agradecimiento, la amistad, el buen rato que pasamos. Yo los admiro mucho a ustedes, yo por eso cuando hice mi charla yo les decía, yo he visto sus charlas y sus charlas son pesos pesados. Yo que no soy literal, no tengo un título de literatura, pero eso es bueno, porque si se disfruta, a uno le dan ganas de mejorar. Y también, de nuevo, rescatando lo que decía Pilar, esta cosa tan curiosa de que el 2020 permitió ese crecimiento, esas cosas buenas. Así que nada, cuenten conmigo para lo que deseen. Estoy siempre disponible, duermo poco, así que pueden mandarme WhatsApp cuando quieran. Y eso, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Entonces, terminamos aquí. Hasta el otro año. Son lo más cool. Matos, vas.